Unos momentos antes de levantarse el telón, se apagan las luces. Al alzarse el telón, aparece una pantalla de cine, y en ella se proyecta un cristal que dice: Descanso. Bar en el principal. Al cabo de breves momentos, la proyección desaparece, y al hacerse de nuevo la luz, empieza el prólogo. Telón corto en las primeras cajas, que representa la pared del fondo del salón de un cinematógrafo de barrio. Puerta practicable en el centro del foro, con cortinajes y forillo oscuro. A ambos lados de la puerta, en las paredes, lucecitas encarnadas y dos cartelitos idénticos, en los que se lee: Aviso. La empresa ruega al público que, en caso de incendio, salga sin prisa, siguiendo la dirección de la flecha. Delante del telón corto, casi tocando con él, una fila de butacas que figura ser la última del cine, cortada en el centro por el pasillo central, del cual se ve el paso de alfombra. Las butacas del supuesto cine tienen, naturalmente, el respaldo hacia el telón corto y dan frente a la batería. Hay 7 a cada lado. Las de la derecha son las impares y las de la izquierda, las pares. El pasillo central del cine avanza hacia la concha del apuntador y hacia el verdadero pasillo del teatro, donde la comedia se representa. Unos momentos antes de levantar. Vaya mujeres. ¿Has visto? Ya. ¿Qué mujeres? Vaya mujeres. Menudas mujeres. ¿Has visto que dos mujeres? Eso te iba a decir, que quedas mujeres. ¿Te has fijado que dos mujeres? Dos mujeres. Me lo habéis quitado de la boca. ¿Qué dos mujeres? ¿Se da usted cuenta que dos mujeres? ¡Mi madre! ¡Qué dos mujeres! ¡Vaya mujeres! Digan lo que quieran, la verdad es que la gracia que hay en Madrid para el piropo no la hay en ningún lado. En ningún lado, chicas. En ningún lado. Ahí lo tienes, sincronizando todas las películas. Toma, dale a tu madre este periódico mexicano que he cogido en la oficina. Trae crimen. ¿Qué trae crimen? Anda, qué bien. Así nos dejará tranquilos. ¿Y cómo tú aquí, tan lejos de tu barrio? Volver a la Greta y al Robert Taylor. No tengo dinero para ir cuando las echan en el centro. Y yo de Taylor no me pierdo ni una. ¡Qué tío! ¿Cómo se las arreglará para tener el pelo tan rizado? Un dedo daba yo por tenerlo igual. Pues hazlo que Manolo, el encargado del bar Nueva York, que tenía el pelo tan liso como una foca. Y en un mes se ha puesto que parece que lleva la permanente. ¿Y qué es lo que ha hecho el Manolo para ondularse? Se lo unta bien untado con fijador y luego se tiraba de cabeza contra los cierres metálicos del establecimiento. ¡Ahí va! ¡Qué sistema! Pues aguantando el cráneo, no falla. ¡Tome, madre! Un periódico mexicano que me he encontrado esta mañana en el taller. Se lo he guardado usted porque trae crimen. ¿Que trae crimen? Entero y con todos los detalles. ¡Qué alegría me das! Porque como desde hace una porción de tiempo los periódicos nuestros no traen crímenes, me se va a olvidar leer. A ver, ¿dónde está el crimen? ¿Oh? ¡Ah! Esto debe ser. Taxista mordido por un senador. Eso no es, madre. Esos son los ecos de sociedad. El crimen está más abajo. Ahí. Ahí. ¡Ah, sí! Aquí está. Un señor mata a otro señor sin motivo justificado. ¡Qué bruto! Mira que matarlo sin motivo justificado. El criminal atacando a su víctima. Fotografía tomada por nuestro redactor gráfico que llegó al lugar del crimen 3 minutos antes de cometerse este. ¡Oh, Jesús! Lo que debe ser. Y no llegar cuando ya ha pasado todo, que nunca se entera una bien de cómo ocurrió la cosa.
Nosotros estamos ahí delante. Ya no hemos encontrado más que la fila 3. Y además nos han dado unas butacas muy laterales, de esas que hacen ver la película de perfil. Todos los personajes me se antojan al traidor. ¡Bombones! ¡Caramelos! ¡Tengo pralinés! ¿Qué me dices, chica? Pues no lo sabía. Oye, ¿y es hombre de mucha edad? 50 años. ¿Casado? Sí, pero no se habla con la mujer. ¿Están regañados? No, que ella se quedó afónica de una gripe. ¿Y es rico? De lo más. ¿Y te da mucha lata? Mujer, pues la corriente. Y dime, ¿cuánto te paga al mes? 11 duros. Hija, yo no sé dónde encontráis esas gangas. ¡Bombones! ¡Caramelos! ¡Tengo pralinés! ¡Tengo pralinés! Nah, como si tuviera reuma. Pero muchacho, no te estés en la puerta, que aquí no te oyen. Vocea por el salón, que hay eco. ¿Para qué? Si en estos cines de barrio trabajar bombones es inútil. Aquí todo lo que no sea trabajar cacahuel, altramón, la pilonga y la pipa de girasol, que cuando la guerra entró muy bien en el mercado... ¿Y por qué no trabajas el cacahuel, la pipa, el altramuz y la pilonga? Porque la empresa me lo tiene prohibido. ¿No ve usted que es mercancía dura? Pues se lian todos a mastar y no se oye la película. Bien, ¿salimos a fumar un piti? ¿Tiene mucho interés en que salga yo? Pues mucho lo que se dice mucho... Pues entonces vete tú solo, porque si me levanto, se va a caer al suelo aquí... ¡Y se va a romper las narices! ¡Pues que se la rompa! ¡Vamos, chico! ¡Encima que te ha tomado de almohadón! ¡Hombre, es que...! Y ¡hombre, Nina! ¡Dale ya un lique y quítatelo de encima! ¡Es que es mi padre! ¡Arrea! ¡No lo sabía! ¡Entonces, claro! Es lo que yo digo, mujer, que hay gente no muy oigo. Mala por el mundo. ¿Qué pasa? Muy mala, señora Gregoria. Y que a perro flaco todos son pulgas. También. Pero al fin y al cabo, no hay mal que 100 años dure, ¿no cree usted? Eso desde luego. Como que después de un día viene otro. Y Dios aprieta, pero no ahoga. Ahí le duele. Como que... Claro que el agua pasa y no mueve molino, pero yo me asocié con el Melenci, por aquello de que más ven 4 que 2 ojos. Y porque lo que uno no piensa al otro se le ocurre, pero casta le viene al galgo el ser rabilargo. El padre de Melencio siempre ha sido como los de quítate tú pa' ponerme yo, y de tal palo tal astilla. Y genio y figura hasta la sepultura. Total. Que el tal Melencio empezó a asomar la oreja. Y yo al darme cuenta, porque por el humo se sabe dónde está el fuego. Que lo que cada uno vale a la cara sale. Y que antes se pilla un embustero que a un cojo. Eso es. Y como no hay que olvidar que de fuera vendrá quien de casa te echará, yo me dije, digo, hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba, tanto va el cántaro a la fuente que al final se le rompe cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y al mal tiempo buena cara y pa' luego es tarde que reirá mejor el que ría el último. Y los malos ratos pasarlos pronto. Cabal, con que le abordé al Melencio, porque los hombres hablando se entienden. Y le dije, las cosas claras y el chocolate espeso. Eso pasa de castaño oscuro, así que cruz y raya tú por un lado y yo por otro. Ahí te quedas, mundo amargo, y si te he visto no me acuerdo. ¿Y qué te parece que hizo él? ¿Qué? Pues contestarme con un refrán. ¿Qué le contesta usted con un refrán? Con un refrán. Con un refrán, señor Eloy. ¡Ay, qué tío más cínico! ¿Qué le parece? ¿Será sinvergüenza? Hombre, ese tío es un canalla. ¿Capaz de todo? ¿Te digas en contra una perla blanca, chica? La verdad, no es oro todo lo que reluce, ¿sabes? Tiene un defecto, mujer. Mujer, algún defecto había de tener el hombre. ¿Y qué le ocurre?
que es de lo más sucio y de lo más desastrado. Bueno, pero eso con paciencia y asperón. Tratándose de Felipe no basta. Porque tú no te puedes formar una idea de lo cochinísimo que es. En los últimos carnavales, para disfrazarse, se puso un cuello limpio y no le conoció a nadie. ¡Qué barbaridad! Pues hombre, a ver, levántate con tiento, sube el brazo de la butaca y pon a tu padre a paisao. Oye, pues me has dado una idea. Así, a paisao, tan ricamente. ¿No lo ves? Y ahora, nosotros a echar humo. Toma. Que estés muy confiado con todo el mundo. Pero hombre, señor Eloy, un tipo como el Melencio, que lo conozco desde chico y que si no lo tuve en las rodillas, pues fue para no desplancharme el pantalón. Sí, sí, pues ya ve usted. La cuestión es que pueda salir mañana conmigo, domingo. Probaré a ver. Porque si pudiera salir, yo te esperaría a la esquina del bulevar y nos iríamos a pasar la tarde a casa de una tía mía. Pero, ¿no dices que eres solo en el mundo? Buena mujer, pero una tía la tiene cualquiera. Venir pa' acá, que desde aquí la veremos mejor. ¡Qué burrada! ¿Os habéis fijado? Cosas de película, Damián. Metro Goldwyn puro. ¿Y el revuelo que se arma ahí fuera? A ver, ¿cómo no se va a armar? ¿Ocurre algo? ¿Pasa? ¿Qué pasa? Miren ustedes para allá y agárrense uno a otro que les va a hacer falta para no caerse. ¡Mi padre! ¡El padre de este! ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! Público de bombón, señor Emilio. Si no me estreno hoy, ya no me estreno. Es imponente. ¿Pero de dónde ha salido ese disparate? De un coche blanco que ocupa toda la calle. Lo trae ella misma. Viene con otra que se ha quedado cerrando el coche. Las hemos visto llegar desde la cristalera del vestíbulo. ¿Y la otra es igual? ¿Pero cómo va a ser igual? ¿Usted se cree que como esa mujer va a haber dos en el mismo país sin que lo digan los periódicos? Caballeros, ¿qué es, señora? De lo que no se ve gratis. Limpiarse los ojos, que ahí viene. Ya está aquí. Pues no me estoy poniendo azarado de verla acercarse. Y es pa' ponerse, señor Emilio. Fíjate tú. Vaya un empaque. ¡Aguanta! Pero, ¿se da usted cuenta? Ya, ya, no pierdo onda. ¿Y cómo huele, Joaquín? ¿Acomodador? ¡Acomodador! 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 Pero oiga, el acomodador no es usted. Pero oiga, el acomodador no es usted. Perdón usted, señorita. A ver, la localidad. Pase usted por aquí. Esta es. Aguarde a que la limpie, que si no se va a poner usted tibia. A ver. Ajá, y espere a ver si se hunde, porque las hay que fallan. Vale. Ay. No, no es nada, señorita. Ya se enderezará. Siéntese sin ningún cuidado, que es de las buenas. Gracias. Mira, por fin se ha caído al suelo tu padre. Claro, en cuanto la ha visto. ¿No le ha dado usted propina, señor Emilio? ¿Propina? A ver si crees tú que la gente elegante va a estar en esos detalles. Oye, se acabó ya al mirarla, ¿te enteras? Pero la miraba yo. Pues claro que la mirabas. Chica, qué lujo. ¿Y no será de proteína? Demasiado. ¿Cómo que te iba a decir? Si te parecía que no saliéramos ahí fuera hasta que empiece. Pues ya está. Porque si no, a lo mejor nos deslumbramos y se nos estropean los ojos. ¿Y tú qué miras, voceras? Bueno, mujer, bueno, simple curiosidad. Le
de curiosidad, señora Gregoria. Igual que yo. Usted puede tener curiosidad y tirarse a un pozo si quiere, pero este va a sacar ahora mismo el Madrid. Bueno, mujer, venga. Siempre que hay una mujer guapa cerca, me toca ilustrarme. No siendo en fotografía, nunca había visto una cosa igual. Como que es una mujer que quita el sueño. Al que no lo tenga, que lo que es a mí. ¡Bombones, caramelos! ¡Tengo pralinés! Me parece que hoy no es público de bombón, ni el público de bombón. ¡Bombones, caramelos, señora! ¡Tengo pralinés! Haces bien, nene. ¿Tienen la bondad? ¿Me permiten que pase a la butaca de al lado? Y así podrán mirarme a mí también. Muchas gracias. Siempre el mismo éxito entre las clases populares. Te felicito, Mariana. ¿Me hace usted el favor de la entrada, señora? Sí, hijo, cómo no. Aquí la tiene. Fila 26, número 3. ¿Quiere que se la firme? ¿Que me la firme? Por si alguno de estos señores colecciona autógrafos. ¿Cómo dice usted? No malgastes tu ingenio, tía Clotilde. Este no es tu público. Vaya por Dios. Pues si me contradices, no voy a tener más remedio que insistir hasta el triunfo. Ya me conoces. ¡Acomodador! ¡Acomodador! Ah. ¿Tiene usted gemelos? ¿Para usted? No, para estos señores. Porque están forzando la vista de un modo. Hombre, tiene razón aquí la señora. A ver si hacen ustedes el favor de despejar esto un poco. Que vamos, ya está bien. Bueno, maestro, bueno. A eso no hace falta. Empujar. Ya lo has visto. Triunfé. Oye, tú. ¿Pero ese agujero en el periódico qué es? ¿Agujero? Pues no sé. ¿Habré recortado algún anuncio? Pues mira, para que no tenga que cortarte yo a ti las cejas, vámonos a pasear al vestíbulo hasta que apaguen. ¡Arza! Vámonos a donde quieras. Y usted viene también. O mañana le dio un recado al oído a su mujer. No faltaba más. Usted manda. Enseguida vengo, madre. Voy al tocador. Ven para afuera. Que esta señora me ha dado una idea. Así hablamos con más libertad. ¿Le solerá a usted ese local un poco raro, no? ¿Si nos huele raro? Pues mire usted, sí. Al entrar se nota un olor algo chocante, pero luego, cuando se ve al público, ya no le choca una nada. Claro, como que en estos sitios y en sábado... Voy a buscar el irrigador de ozonopino y voy a ozonopinear una miaja. Muy bien. Porque esto necesita un buen ozonopineo. Soy de su misma ozonopinión. Hasta ahora. Vaya usted con Dios. Creo que este acomodador y yo acabaremos por hacer una amistad duradera. Es simpático. Y si se quitase los bigotes para hablar, ganaría mucho. Bueno, nenita, pues aquí estamos. ¿Y qué hacen esta noche en este precioso salón? Ni lo sé ni me importa, tía Clotilde. Entonces ahora me explico que ya hemos venido. Porque, en cambio, en el concierto de la embajada sabíamos lo que tocaban y nos importaba oírlo. Y no hemos ido. Claro que no pretendo encontrar sensatez y lógica en tus acciones, porque si procedieras sensatamente, no serías de la familia. Tu abuela, que en la gloria esté, les hacía vestiditos y sombreritos a todas las cerillas que caían en sus manos. Y tu pobre abuelo se pasó los últimos años de su vida pelando guisantes. Si es el tío Cecilio, aquel ingresó muy joven en un manicomio. Y cuando ya estaba curado, no quiso abandonar el manicomio porque se empeñó en casarse con Napoleón. De donde se dedujo que quizá no estaba curado del todo. De tu padre y de tu tía Micaela, más vale que no hablemos, porque bastante nos hacen hablar de ellos en casa. Por lo que afecta a tu hermana, corramos un velo. Y con respecto a mí, bajemos un telón metálico. Pero en fin, tú, dejando aparte que de niña comías flores y quitando aquella temporada que te dio por andar hacia atrás, en cuanto te pegaste en la nuca con el árbol, anduviste para adelante y todo hacía pensar que ibas a ser la mosca blanca de la familia. Pero hijita, ha aparecido Fernando Ojeda en el horizonte y desde entonces, no sé, pero no me extrañaría nada que decidieses tú también por los guisantes. ¿De verdad crees, tía Clotilde, que en mi manera ha influido Fernando Ojeda?
No sé si lo creo o lo temo, porque también los Ojedas son para un noticiario. ¿Te parecen raros los Ojeda? Rara, rara... A mí ya es muy difícil que nadie me parezca raro, hijo mío. Hija mía, acostumbrada como estoy a los de casa. Bueno, pero imagínate que todos los de nuestra familia fuesen normales. No tengo imaginación para tanto, Mariana. Haz un esfuerzo en favor mío, te lo suplico. Comparados con personas corrientes, ¿qué te parecen los Ojeda? Dos locos de atar, tío y sobrino. Luego, ¿él te lo parece también? He dicho que tío y sobrino. ¿Admites entonces que Fernando pueda ser un hombre muy distinto de los demás? ¿Un hombre hermético, insondable, quizá misterioso? De él lo admito todo. Y de su tío Ezequiel no digamos, porque me basta verle la barba y el sombrero hongo, que no se sabe cuál de los dos estrenó primero, para sentir una sensación de ahogo, una especie de opresión. ¡Me es odioso! Pero de Fernando, concretamente de Fernando, ¿tú crees que él puede...? Ya está aquí el ozonopino. Habríamos hecho bien trayendo impermeables. Di, tía Clotilda, di. ¿Qué? ¿Crees a Fernando capaz de llevar una vida extraña, ajena a la vida normal que todos le conocen? ¿Le crees capaz de ocultar algo extraordinario, por ejemplo, de tener un secreto muy grave, no revelado jamás a nadie? No me sorprendería nada. ¿No crees así de veras? ¿Por qué no? Ay, Dios te lo pague, tía Clotilde. ¡Cuánto bien me haces! Pero oye, muchacha, ¿es que necesitas que Ojeda sea un hombre misterioso y que oculte algo grave y extraordinario para ser feliz? Sí. Cuando yo digo que tú acabas también pelando guisantes... Y el día que descubra que no hay nada de eso, que todo en su vida es sencillo y formal, si no tengo valor para otras cosas, pero por lo menos... romperé con él. ¿Romperás con él? Huiré de su lado. Aunque esté próxima a casarme, aunque esté casada ya, huiré de él como he huido esta noche, para ir a parar a Dios sabe dónde. Mientras sea un cine de barrio, no habrá dificultad para encontrarte, sobre todo si sobrevives al ozonopino. Pienso que haces mal burlándote, tía Clotilde. Nuestra Señora del Rosario me libre de burlarme, hija mía. Pero me da demasiado miedo hablar de todo eso en serio. Y demasiada tristeza. Con las mismas cosas raras o parecidas empezó tu hermana. Y un día desapareció y desaparecida sigue. Pero estoy en el deber sagrado de combatir como pueda tus obsesiones y... Pues no te canses. Porque luchas con fantasmas. Y no hay lucha igual. Más que he luchado yo. ¿Inútilmente? Inútilmente. Pobrecilla mía. Era de esperar. Los Briones llevamos encima una herencia demasiado pesada. Es ridículo achacar herencia de familiar lo que ocurre en nuestro interior. ¿Qué tengo yo que ver con los guisantes y las cerillas de los abuelos? ¿En qué ha de afectarme a mí la locura de tío Cecilio y lo que pudiera sucederle a mi hermana? Lo de ellos son hechos casuales. Sí, sí, pero ¿y la tía Micaela que coleccionaba búhos, Mariana? Todos los viejos caen en alguna chifladura absurda. ¿Y tu padre, que hace 21 años, el día 12 de enero de 1919, a las 5 y 3 cuartos de la tarde, nos anunció a todos los que estábamos merendando en la terraza, voy a acostarme para no levantarme ya más? ¿Y desde entonces está metido en la cama? Lo de papá siempre he oído decir que fue un desengaño amoroso. Y que tú, que entonces acababas de llegar de Francia, no eras ajena al asunto, por cierto. ¿Y lo he negado yo alguna vez? Efectivamente, media hora antes de aquello, en el jardín, acababa de desengañarle en redondo. Pero ni yo podía presumir que al conocer mi fallo se iba a acostar de un modo vitalicio, ni ningún amante desdeñado suele abrazarse a la almohada con esa tenacidad. Escriben rimas, como Becker, o se atizan un tiro, como Larra, o se casan con una muchacha de Zamora, que es lo más frecuente. Pero para hacer lo que hizo y sigue haciendo tu padre, desengáñate, Mariana, que hay que estar un poco... un poco aturdido. ¿Y no puedo salir a mamá? No sé casi nada de ella. Pero no he oído decir que cometiese nunca ningún disparate. Se casó con tu padre, que ya estuvo bien. ¿Puedo ser yo la excepción de la familia? Sin duda, y siempre guardé esa esperanza. Entonces, ¿por qué no encontrar normalidad en mis sentimientos?
Porque no es muy corriente que digamos que una muchacha espere para marido a un hombre misterioso y, a ser posible, provisto de un secreto grave. Tampoco yo esperaría eso de otro, pero de Fernando sí. ¿Y por qué esperarlo de él? Porque él ha sido el único que me hizo pensar eso al conocerle, y porque a veces me lo hace pensar todavía. ¿Eh? No siempre, ¿sabes? Pero a ratos hay algo en él, algo en sus ojos, en su gesto, en sus palabras y en sus silencios. Hay algo en él, ¿no lo has notado? Inexplicable, oscuro, tenebroso. Su actitud entonces conmigo, la manera de mirarme y de tratarme, las cosas que me dice y el modo de decírmelo, aunque no me hable de amor. Todo ello no puede definirse, pero es terrible y me atrae y me fascina. En esos momentos siento que hemos venido al mundo para unirnos y que ya hemos estado unidos antes de ahora. En esos momentos, tía Clotilde, le adoro. Pero esto no significa que exista en mí algo de anormal. ¿Acaso soy yo la única muchacha a quien le fascina y le atrae lo misterioso y lo que no puede explicarse? Y en otras ocasiones, que por desgracia son las más frecuentes, él reacciona como alarmado y arrepentido de haber descubierto quizá el verdadero fondo de su alma. Sus ojos miran como los de todo el mundo. Sus gestos y sus palabras son los gestos y las palabras de cualquiera. Sus silencios están vacíos. Se transforma en un hombre corriente. Pierde todo encanto, bromea y ríe. Se recubre de esa capa insulsa, hueca e irresistible que la gente llama simpatía personal. Y entonces siento que uno y otro no tenemos nada en común. Y me molesta que me hable. Y si me habla de amor, me crispa. Y no puedo soportar su presencia. Y estoy deseando perderle de vista. Porque entonces me repele y me repugna y le detesto. Mariana. Esta tarde se me mostró tal como yo le quiero. Qué dos horas tan deliciosas pasé a su lado, tía Clotilde. Estábamos echados en el césped, junto al estanque, debajo de los almendros. A él le gusta mucho estar debajo de los almendros. Parece que en su finca hay almendros también. Y en el verano pasa allí noches enteras. Casi no me habló, pero me miraba mucho. Estaba como transfigurado. Y yo también. En sus ojos había esa terrible expresión que me fascina. Y sin hablarnos nos entendíamos. Así, cuando él me dijo, ¿vendrás? Yo adiviné que preguntaba si me iría esta noche con él a su finca. Y le contesté que sí. ¡Mariana! No te asustes. Ya ves que no he ido. Pero, ¿lo tenías todo calculado? Sí. El concierto era el pretexto. Lo de que tú y el tío de él nos acompañarais, una maniobra para despistar. Al acabar la primera parte, yo habría salido un momento. Fernando se hubiera levantado a darme escolta y ya no hubiésemos vuelto al salón ninguno de los dos. Mariana, Mariana, tú no estás en tu juicio. Porque lo estoy. Me tienes aquí todavía. ¿Reflexionaste entonces y...? ¿Reflexionar entonces? ¿Las cosas del cariño se reflexionan? ¿Desdeñaste tú a papá por reflexionar o porque no te gustaba? No he reflexionado. Ha sido peor. Cuando los Ojeras han venido a buscarme, esta noche Fernando había sufrido uno de esos cambios que hacen de él un hombre como todos. Y a mí una mujer hostil a su persona. Y ni por amenazas de muerte hubiera cumplido lo proyectado. Pero si no llegaste ni a hablar con él, yo acababa de bajar el vestíbulo cuando ellos entraron. Te llamé. Saliste del saloncito de música y echaste a andar sin mirarnos siquiera. Saltaste al coche, te pusiste al volante y me gritaste, ¡sube ya! Y cuando quise darme cuenta, corríamos hacia la verja, dejando a Fernando y a su tío a pie. No necesito hablar con Fernando para percibir sus reacciones y sus cambios, tía Clotilde. Creo que para percibirlos no necesitaría ni verle ni oírle. Noto cuando es el que amo y cuando es el que detesto por los impulsos que siento en mi interior. Pero, ¿te das tú bien cuenta de a dónde puede conducirte todo eso? Espero que me conduzca a la felicidad. O a la desdicha. O a la finca de Fernando Ojeda, Mariana. Pero la finca de Fernando Ojeda estará incluida en la desdicha o en la felicidad, ¿no? Que el Señor nos tenga de su mano. ¡Uf!
¡Qué opresión siento! ¡Qué sensación de ahogo noto de pronto! Debe ser que ese hombre ha echado demasiado zonopino. Pero no, no es eso. Es que llega el tío de Fernando. ¿Eh? Y Fernando detrás. ¡Nos han encontrado, niña! ¡26, 7 y 9! ¡Por aquí! En efecto, son las butacas de al lado. ¡Pasa, tío Ezequiel! Ven tú, que me parece que aquí está prohibido mirar. ¿Quieres pasar aquí, tía Clotilde? ¿Eh? Para que Fernando se siente a mi lado. ¿A tu lado? ¿Pero cómo? ¿Pero es que...? Haz lo que te digo. Sí, mujer, sí. ¿Será posible que otra vez? Hola, Fernando. Ya no creí que esta noche volvieras a saludarme. Uy, Dios mío, ciertos son los toros. ¿Qué toros, señora? Porque supongo que se referirá a la faena que nos han hecho ustedes. ¿Eh? Imagino que Mariana tendrá sus razones juveniles para jugar al escondite con Fernando, pero quizás es un poco fuerte para que usted y yo volvamos a Lorí. ¿A Lorí? ¿Usted puede creer que yo he vuelto a Lorí? Juraría que usted me lo gritó al arrancar el coche. Pues juraría usted en falso. No estoy para bromas, Ezequiel. Ni yo tampoco estoy para bromas, puede usted creérmelo. No muerdo porque el aire no se deja morder, pero no por falta de ganas. ¡Bombones! ¡Caramelos! Niño, ¿tienes algo que sea duro? ¿Cacahuetes o torrados o algo así? No, señor, tengo praliné. Entonces nada, perdona. El público de bombón se tira por el cacahuete, estoy bien listo. Mariana, ¿por qué has hecho eso? ¿Y tú? ¿Por qué esta noche ya no eras el de esta tarde? ¿Por qué has vuelto a hacerlo ahora de nuevo? Mariana... Sé lo que me digo, no estoy loca. Y si lo tuviera, tendrías tú la culpa. Por lo demás, Clotilde, le advierto a usted que he venido porque Fernando se empeñó en buscarlas, pensando con sagacidad que al no ir al concierto se habrían metido ustedes en un espectáculo cualquiera. Y que el coche estacionado fuera nos denunciaría el sitio fácilmente. Claro, claro. Pero si no, no habría venido, ¿sabe usted? Sí, sí. Porque existen mujeres que creen llevar siempre a los hombres atados al carro de su belleza. Pero también existen hombres que no se dejan atar. Por muy carro de la belleza que sea el carro, a ningún carro. ¿Qué, tío Ezequiel? ¿Se atascó el carro? Perdón, Ezequiel. Me decía usted algo, ¿verdad? Sí. Pero como usted no me atendía y este señor está dormido y no puede oírme, pues ¿para qué iba a seguir? Discúlpeme, estaba distraída. Celebro que mi conversación le distraiga. ¿Has oído? Dice que... Oye, ¿pero qué te pasa? Señores... Señores, vamos, señores. Por lo demás, ya no es hora de hablar, porque va a empezar la sesión y si me he perdido el concierto... ¡No me perderé la película! ¡Palabra! Mariana, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Nada. No me ocurre nada. Pero oye, mujer, chiquilla... Déjame. No me hables. No me toques. No me mires. Vámonos, tía Clotilde. ¿Qué dices? Vámonos, no puedo más. ¡Mariana! Vaya, menos mal. Ven, vamos, tía Clotilde. ¿Pero qué le ocurre? ¿Por qué huye de mí otra vez? Bendito sea Dios. Al fin, la noche va a concluir de la mejor manera. ¿Por qué, cuando está mirándome con más amor, me mira de pronto con odio? Ezequiel, no se molesten en seguirnos, que ahora vamos a casa. Pues yo sí la sigo. Yo no. Te consta lo que ella es para mí, lo que significa para mí. E iba a ser esta noche.
Ya lo sé. Te lo juro. No podía vivir ni un día más entre espectros. Yo lo que me pregunto es cómo has podido vivir así hasta... La necesito en casa. Ahora. Tengo que llevarla hoy, sea como sea. Porque solo ella puede librarme de aquel infierno. Ve, inténtalo, yo lo comprendo. Anda. ¿Tienes ahí el frasquito? Dámelo. Toma. Y suerte. Caballero. 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 Dígame. Una de las señoras que estaba con usted, la de más edad, me ha dado al salir este papel con el encargo de que se lo entregue a usted disimuladamente. Muy bien, tome. Tantas gracias. ¿Me deja usted un momento la linterna? Sí, señor. A las 12 en punto, en la puerta pequeña del jardín que da a la calle del General Ora, Clotilde. Bien, oiga, cuando sean las 12 menos cuarto, tenga la bondad de decírmelo. Sí, señor. Tome, gracias. Me da tiempo de ver un trozo de película. Salón. Vale. Llamémoslo así. En casa del padre de Mariana. Vale, ahora mismo. Es una pieza, a todo foro, de trazado irregular. El lateral izquierdo es perpendicular a la batería, pero el derecho forma en su segunda mitad un brusco ángulo recto y la pared sigue en una extensión de unos 2,5 metros, paralela a la batería para torcer de nuevo al cabo de ellos, alejándose de un modo un poco oblicuo y ya definitivamente hacia el foro. A lo largo de ese trozo de pared de 2,5 metros paralelo a la batería, se abre un hueco de 2 metros de largo por 3 metros o 3,5 metros de alto que permite ver un fragmento de una segunda habitación. El hueco tiene acceso a la escena merced a una grandilla de 2 escalones que corre en toda su extensión. En el tercer término de dicho lateral derecho existe una puerta muy alta, y en el tercer término del lateral izquierdo, otra del mismo tamaño. Al fondo del foro, cristalera que da a un jardín. La cristalera está decorada con motivos primitivos y religiosos. En la izquierda del mismo foro, arranque de escalera, hacia abajo, que se pierde en el foso. Esto en cuanto a la estructura de la estancia. En cuanto al moblaje, la decoración y el atrezzo, la habitación no puede resultar más absurda. Tiene el sitio de recibir, de cuarto de estar y de salón museo. Y también tiene algo de almoneda. Y algo también de sala de manicomio. Por lo pronto, y para empezar por algún lado, hay que advertir que en el hueco que se abre en el trozo del lateral derecho paralelo a la batería, se alza una cama con dosel, del más puro siglo XVI. Y en el primer término del lateral, en el ángulo, para compensar, una linterna cinematográfica. Y detrás de ella, otra puerta. A la derecha de la cabecera de la cama se ve una inmensa librería, llena de volúmenes, revistas y papeles, y en una de cuyas tablas más próximas al lecho hay instalado un bar americano y un aparato de radio. Por arriba, la librería se pierde detrás del dosel. A los pies de la cama, 2 anchos estantes repletos de cajas de cartón de tamaños diversos y en donde reposan multitud de objetos extraños. Un microscopio, un violín, un saxófono, una guitarra, una ruleta, un mecano, 2 o 3 juguetes de cuerda y un par de pistolas de salón son los más visibles. Para concluir, lo que afecta al lecho, al que, naturalmente, se sube desde la escena por la gradilla de 2 escalones ya mencionada, diremos que, apretando determinado resorte, el hueco abierto en la pared queda tapado por una especie de persiana de corredera, parecida a las que cierran los buró americanos, que juega de arriba abajo y que al bajar se oculta la cama y la habitación. En la pared, cerca del lecho, una campana de estación. Enfrente, en el lateral izquierdo, resulta un tiro al blanco que han fijado en la pared. En el mismo lateral y en el ángulo del tercer término, se alza un piano de cola y 4 atriles musicales. El moblaje general de la estancia es de tal modo abundante que hay muchos más muebles que espacios para circular.
Se ven tres tresillos diferentes, cinco o seis sillones de épocas y de dimensiones distintas, cuatro o cinco mesas, también de diversos tamaños y formas, tres o cuatro consolas, dos o tres cómodas, un vis-a-vis y un ejército de sillas. También se descubre en un rincón un monumental brasero de copa. Ninguna mesa, consola ni cómoda está libre, sino ocupada por multitud de cacharros, jarrones, relojes de mesa, lámparas, velones, floreros, urnas y fanales. Y en todo el espacio que la vista alcanza, desde la batería al farolillo, deja de verse un objeto y otro, porque, asimismo, hay profusión de esculturas de todas las escuelas y estilos. En el barandado de arranque de la escalera del fondo se levanta una figura femenina de bronce, de las que tanto se estilaban en el siglo XIX, sosteniendo unos globos de luz apagados. Y a ambos lados del ventanal del foro también existen otras figuras escultóricas, de regular tamaño. Con las paredes, tanto del salón en que nos hallamos como de la habitación que se descubre a través del hueco de la derecha, ocurre lo propio que con el suelo y los muebles, y el número de cuadros, panoplias, grabados, fotografías, cornucopias y espejos que cuelgan de ellas es tal que las cubre casi por entero. Por lo que afecta al techo, tampoco él se ve libre de la abrumadora abundancia, y dejando aparte las pinturas y escayolas que lo adornan, penden de su centro, hacia el segundo término, una inmensa araña y, cerca del fondo, otra más pequeña. Sobre el lecho de la derecha hay también una luz supletoria. Y, por último, la escalera del fondo que simula conducir a la planta baja, asimismo, se halla iluminada por un farolón de vidrios de colores. Se trata, en suma, como ya se habrá comprendido al llegar aquí, de una habitación inverosímil, tan extraña e incongruente como sus propios dueños, y entrar en la cual no deja de producir algún mareo y se le hace difícil por entre las barreras de muebles a todo aquel que no esté acostumbrado a vivir en campos atrincherados o que no posea condiciones personales para encontrar fácilmente la salida en los laberintos de las verbenas. Tres puertas. La del primer término derecho, la del tercer término derecho y la del tercer término izquierdo. Ostentan gruesos y pesados cortinajes, recogidos a ambos lados con cordones y grandes borlas, y en general, el gusto que preside el arreglo del salón, suponiendo que pueda presidirlo algún gusto, es el que estuvo de moda 70 u 80 años atrás, complicado y agravado por la insensatez diversa y variada de sus habitantes. A excepción de los globos de luz de la escultura femenina que remata el arranque de la escalera, las demás lámparas juegan todas y se hallan encendidas al comenzar el acto. En total nos suman arriba de una docena. Son las 11:30, aproximadamente, de la misma noche en que se desarrolló el prólogo. Salón. Llamémoslo así. En casa del padre de Mariana. Es una pieza, a todo foro, de trazado irregular. El lateral izquierdo es perpendicular a la batería, pero el derecho forma en su segunda mitad un brusco ángulo recto y la pared sigue en una extensión de unos 2,5 metros, paralela a la batería para torcer de nuevo al cabo de ellos, alejándose de un modo un poco oblicuo y ya definitivamente hacia el foro. A lo largo de ese trozo de pared de 2,5 metros paralelo a la batería, se abre un hueco de 2 metros de largo por 3 metros o 3,5 metros de alto que permite ver un fragmento de una segunda habitación. El hueco tiene acceso a la escena merced a una grandilla de 2 escalones que corre en toda su extensión. En el tercer término de dicho lateral derecho existe una puerta muy alta, y en el tercer término del lateral izquierdo, otra del mismo tamaño. Al fondo del foro, cristalera que da a un jardín. La cristalera está decorada con motivos primitivos y religiosos. En la izquierda del mismo foro, arranque de escalera, hacia abajo, que se pierde en el fososo. Es un disco Odeón e interpretada por la orquesta Whitman. Acaban ustedes de oír, señoras y señores. Suba por aquí.
Y le digo lo mismo que le dije en los salones de abajo. Mucho cuidado de no tropezar con los muebles, ¿eh? Ya. Ni rozarlos, ni apartarlos un dedo de donde están, porque aquí hubo un criado hace 46 años que al limpiarlo corrió medio palmo a la izquierda del sofá que ve usted ahí. Y se tuvo que ir a La Habana y murió allí de fiebre amarilla. ¿Contagiado? Del disgusto. Toma. Para que se vaya usted dando cuenta de dónde se va a meter. No, ya vengo informado, pero es que el sueldo... ¿Qué va usted a decirme? Los sueldos que se dan en esta casa son únicos en Madrid y provincias. Pues, ¿por qué ha aguantado yo 5 años? Pero, amigo, pasan cosas aquí que ni con el sueldo. Cocineras he contado 29. ¿Tendrá usted el estómago despistado? De chóferes, manadas. De doncellas, nubes. Y de jardineros, bosques. Y ya ha llegado un momento que no puedo resistir tanta chaladura y tanta perturbación. Y en cuanto a usted, o el que me sustituya, se imponga las costumbres de la casa, saldré pitando, por más que no sé si tendré aguante para esperar aún estos días que faltan. Sin duda alguna, las mejores pastillas para la tos del mercado. El señor. ¿Con quién habla? Con el speaker de la radio. Son incompatibles. Ya nos ha oído. ¡Señor! Estoy con el aspirante a criado nuevo, señor. Me parece que sí que le va a gustar al señor. Atúesese usted un poco, que como no le pete al primer golpe de vista, no entra usted en la casa. Ahora le hará el interrogatorio misterioso. ¿Se acuerda usted bien de las respuestas? Sí. Dios quiera que no, usted no meta usted la pata. Sí, señor, sí, ahí vamos. ¿Por aquí se llega a la cama? ¿Por aquí? No, ese es el camino que lleva a la consola grande, por ahí. Se va al tiro blanco, a la cama es por aquí, sígame usted con cuidado. ¡Estamos en ruta, señor, estamos en ruta! Ya será usted explicando por qué me atiza de cuando en cuando estas carreras en pelo por el jardín. Son los nervios, ¿sabe usted? Que está uno asfixiado de no poder andar en todo el día en línea recta y braceando y se desahoga uno galopando ahí fuera. Claro. Yo cuando le vi a usted zumbando a todo meter por el andén central, como ya sabía que aquí están todos grillados, me dije, este se ha contagiado al pobre. Pues es necesidad física. Si usted se queda por fin en la casa, al mes, en los ratos libres, correrá igual que yo por el jardín. Y si la verja está abierta, puede que me salga. Ya, señor. Tomar la última curva y ahí estamos. A las órdenes, señor. Este señor. Como al señor no le gustan los criados con demasiada cara de listo. Poco a poco, porque solo llevo enseñándole desde este mediodía por si al señor no le gustaba y como la cosa no es fácil. Sí. Sí. Se le oye, señor. Es sorprendente el metacomentario de esta el obra. ¿Cómo, no te ¿cómo oye? Sabían que íbamos? Nosotros sí, pero el público no te oye. Venga, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos otra vez? Lo acabo de solucionar, no se ha apagado solo. Volvemos un volvemos poco atrás. Venga, al cine. Venga, no, al volvemos cine no, al por cine. Favor. Lamentamos no. La interrupción, señoras y señores espectadores. Ha habido un error con la conexión. Volvemos al inicio de esta jornada, de este acto. Empezamos de nuevo. Uy. Ya está solucionado, creo que ya me oís porque yo veo que no, se mueve mencionan la sí, que sí. En Twitch no se oye. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí.
Venga, vamos allá. Órale. Empezamos de nuevo. Acabo de terminar, esto después lo montamos y no se nota. Acaba de terminar Ander Monbiela de hablar y se escucha el speaker de la radio diciendo... Es un disco Odeón e interpretada por la orquesta Whitman. Acaban ustedes de oír, señoras y señores. Sé perfectamente lo que acabo de oír y no necesito que usted me lo diga. Se va para aquí. Y le digo lo mismo que le dije en los salones de abajo. Uy. Ya, ya. Ni rozarlos, ni apartarlos un dedo. Tal. ¿Por qué? Porque aquí hubo un criado hace 46 años que al limpiarlo corrió medio palmo a la izquierda, aquel sofá que ve usted ahí, y se tuvo que ir a La Habana y murió allí de fiebre amarilla. ¿Contagiado? Del disgusto. Toma. Para que se vea usted dando cuenta de dónde se va a meter. Ya vengo informado, pero es que el sueldo... ¿Qué va usted a decirme? Los sueldos que se dan en esta casa son únicos en Madrid y provincias. Pues, ¿por qué he aguantado yo 5 años? Pero, amigo, pasan cosas aquí que ni con el sueldo. Cocineros he visto 29. ¿Tendrá usted el estómago despistado? De choferes manadas, de doncellas nubes y de jardineros bosques. Y ya ha llegado un momento que no puedo resistir tanta chaladura y tanta perturbación. Y en cuanto a usted... o el que me sustituya se impongan las costumbres de la casa, saldré pitando. Por más que no sé si tendré aguante para esperar estos días que faltan. Sin duda alguna, las mejores pastillas para la tos del mercado. Ni yo tengo tos, ni creo en la eficacia de las pastillas que usted recomienda. El señor. ¿Con quién habla? Con el speaker de la radio. Son incompatibles. ¡Fermín! Ya nos ha oído. ¿Señor? ¿Qué haces ahí? Estoy con el aspirante criado nuevo, señor. Acércamelo, a ver si me gusta. Me parece que sí le va a gustar al señor. Atuésese usted un poco, que no, como no le pete al primer golpe de vista, no entra usted a la casa. Ahora le hará el interrogatorio misterioso. ¿Se acuerda usted bien de las respuestas? Sí, sí, sí. Dios quiera que no meta usted la pata. ¡Fermín! ¿No me has oído? Sí, señor, sí, ahí vamos. ¿Por dónde se llega a la cama? ¿Por aquí? No, ese es el camino que lleva a la consola grande. Y por ahí se va al tiro blanco. A la cama es por aquí. Sígame usted con cuidado. ¡Fermín! Esta ruta... Señor... Estamos en ruta, señor. Estamos en ruta. Ya se verá usted explicando por qué me atizo de cuando en cuando esas carreras en pelo por el jardín. Son los nervios, ¿sabe usted? Que uno está asfixiado y no podrá andar en todo el día en línea recta y braceando. Se desahoga uno galopando ahí fuera. Claro, claro, claro. Yo cuando le vi a usted zumbando a todo meter por Alejandría Central, como ya sabía aquí que están todos grillados, me dije, este se ha contagiado al pobre. Pues es necesidad física. Si usted se queda por fin en la casa al mes, en los ratos libres, correrá igual que yo por el jardín. Y si la verja está abierta, puede que me salga. ¡Pero Fermín! Ya, ya, señor. Tomar la última curva y ahí estamos. A las órdenes, señor. Ya era hora, hombre. ¿Con que este es el aspirante? Este, señor. ¿Tiene algo de cara de tonto? Como al señor no le gustan los criados con demasiada cara de listo. El justo medio es lo prudente. ¿Se va imponiendo ya en las costumbres de la familia? Poco a poco, porque solo llevo enseñándole desde este mediodía, por si al señor no le gustaba y como la cosa no es fácil... No es fácil, lo reconozco. A ver, acérquese. El interrogatorio misterioso. Cuidado con las respuestas. Sí, sí, sí. ¿De dónde es usted? De Soria. ¿Qué color prefiere? El gris. ¿Le dominan a usted las mujeres? No pueden conmigo, señor. ¿Cómo se limpian los cuadros al óleo? Con agua y jabón. ¿Se sabe usted los principales trayectos ferroviarios de España? Hoy empezaré a enseñárselo, señor. ¿Qué comen los búhos? Aceite y carne muy fritas. ¿Cuántas horas duerme usted? Igual me da 2 que 15, señor. ¿Fuma usted? Cacao. ¿Sabe usted poner inyecciones? Sí, señor. ¿Le molestan las personas nerviosas, de genio destemplado y desigual, excitadas y un poco desequilibradas? Esa clase de personas me encanta, señor. ¿Qué reloj usa usted?
Longines. ¿Le extraña a usted que yo lleve acostado sin levantarme 21 años? No, señor, eso le pasa a casi todo el mundo. ¿Y que yo borde en sedas? ¿Le extraña? Menos. ¿Quién fuera el señor? Siempre he lamentado que mis padres no me enseñasen a bordar, pero los pobrecillos no venían más allá de sus narices. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Para el ejercicio práctico, recuerde bien todo lo que le he dicho. Cierre usted los ojos y eche a andar. Basta, perfecto. Ahora vuélvase de espaldas. ¡Pring! ¿Dónde ha sonado ese timbre? En el salón. Digo, en el vestíbulo. ¡Pring! ¿Di ese otro? En la biblioteca. ¡Pring! ¿Y ese? En la sala de billar. Bien. Cierro otra vez los ojos. ¿Le ha molestado el tiro? Me produjo más bien una sensación agradable. Oye, me parece que este chico nos va a servir, Fermín. Ya le dije al señor que le gustaría. Ay, me alegro mucho, aunque también lo lamento, pues cuando él entre a mis órdenes te perderé de vista a ti. Yo bien quisiera seguir a mi puesto, señor, pero el servicio de esta casa le desgasta a uno de un tanto. Sí, aquí se quema mucha servidumbre, es una pena. Bueno, pues siga adiestrándole, ya sabes, durante 8 o 10 días que ya no se separe de ti, que te siga a todas partes, que se fije bien en todo lo que hagas tú y que tome buena cuenta de cuanto vea y de cuanto oiga. Y así que le des de alta, me lo dices, para liquidarte a ti y despedirte. Sí, señor. Ah, oye, no olvides prepararlo todo, que dentro de 5 minutos salimos para San Sebastián. ¡Edgardo! ¡Edgardo! ¿He oído yo bien o dices que te vas para San Sebastián? Las dos cosas, Micaela. Insiste por ese camino, Edgardo. Que acabarás algún día por decir algo ingenioso. Pero dejando aparte tus sarcasmos, que ya ni me hieren ni me ofenden, yo me pregunto, si no puedes irte a San Sebastián mañana por la noche u otra noche cualquiera, que no sea esta noche precisamente. ¿Y por qué en la noche de hoy no debo irme a San Sebastián? Porque esta noche van a venir ladrones. Edgardo, te lo estoy anunciando desde el lunes. Y no me lo discutas. No me lo discutas porque ya sabes que a mí eso no se me puede discutir. Ya lo sé. Y no pienso discutírtelo. Fermín, aíslame. Sí, señor. Aislándote, no evitarás que los ladrones vengan, Edgardo. Pero dejaré de verte y oírte, Micaela. La persiana baja del todo, tapando la cara y el trozo correspondiente de mi cuerpo, Fermín. Bien está. Cuando yo digo que esta es una casa de locos, irse a San Sebastián esta noche. Justamente esta noche que toca ladrones. En fin. Por fortuna, vigilo yo y vigilan aquí mis perros, Caín y Abel. Que si no estuviéramos aquí nosotros tres, no sé qué sería de todos. ¿Quién es esa? La hermana mayor del señor. ¿Y qué es eso de que esta noche toca ladrones? Pues que se empeña en que vienen los ladrones todos los sábados. Está más perturbada aún que el señor, eso es decir. De día no sale nunca de su cuarto y esta es en la que coleccionan búhos. Tal como usted la ve, con los perros a la rastra. Se pasará toda la noche en claro, del jardín a la casa y de la casa al jardín. Pues habría que oírles a los perros si supieran hablar. Creo que están aprendiendo para desahogarse. Hombre, eso me ha hecho gracia. No se ría usted, que aquí las risas están muy mal vistas. ¿Se puede? Sí, porque no hay nadie. ¿Que no hay nadie? Bueno, hay alguien, pero como si no hubiera nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Perdiendo el tiempo, ¿no? Tú dirás que no, pero yo digo que sí. ¿Qué? Ah, bueno, por eso. ¿Y por qué vengo? Porque me lo han mandado. ¿Quién? La señora mayor. ¿Que qué traigo? La cena de la señora. Pues es sábado y esta noche tiene que vigilar. Pero, ¿que por qué cena vigilando? Pues porque no va a vigilar, sin cenar.
¿Te parece mal que vigile? A mí también. ¿Pero podemos nosotros remediarlo? Ah, bueno, por eso. Y ahora a dejárselo todo dispuesto y a su gusto. Que lo hago demasiado deprisa, es mi genio. ¿Pero lo hago mal, no? Ah, bueno, por eso. Y no hablemos más. Ya está, en un moleo. ¿Bebidas? Claro, me iba a comer sin beber. Aunque tú bebes, aunque no comas. ¿Lo niegas? Bien, allá tú. ¿Pero es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, por eso. ¿Y la señora? ¿Se fue? Lo supongo. ¿Por aquí, verdad? Como si lo oyera. ¿Que se voy a llamarla? Sí. Este va a ser el nuevo criado, ¿no? Pues por la pinta no me parece gran cosa. ¿Que si lo es? Ah, bueno, por eso. Aquí lo que hace falta es gente lista. Ahí os quedáis. ¿Decíais algo? Sí, ¿el qué? ¿No decís nada? Ah, bueno, por eso. Y esta es otra de la familia, claro. Otra loca de la familia, me imagino. No. Esta es la señorita de compañía de doña Micaela. Y está en su juicio. ¿Que está en su juicio? Sí. ¿Es que ha notado usted algo raro en ella? ¿Cómo que sí he notado algo raro en ella? ¿Usted no nota nada oyéndola hablar? Yo es que ya no discierno, acostumbrado como estoy a... Claro, si no podré aguantar ni 8 días más. Si también el criado que estuvo antes, que yo perdí la chaveta. Pero, hombre... Si de aquí salgo para una celda de corcho. No sé, usted pesimista, caramba. Ahí va, 2 minutos para el tren de San Sebastián. Hay que arreglarlo todo en un vuelo. Oiga usted, pero esto de San Sebastián era Fetén. ¿El qué? El viaje del señor. Hombre, claro. Rara es la noche que no se va a algún lado. ¿No ve que tiene toda clase de cosas para distraerse? Y a ratos hasta tira al blanco desde ahí. Que por eso exige a su criado no le importen los tiros. Pero llega un momento en que la cama le aburre y necesita viajar. Pero sin moverse de la cama. Sí, claro. De la cama no se mueve más que para lo justo que yo se la arregle por las mañanas. Y para estirar las piernas por aquí un ratillo. Porque si no, a estas horas ya estaría paralítico. ¿No ve que lleva 21 años? Hay que ver. Pues para viajar acostado es para lo que usted tiene que aprender los horarios y trayectos ferroviarios. Porque el señor a veces se duerme viajando, pero uno tiene que estar, ojo a visor, toda la noche para tocar la campana al salir el tren de cada ciudad. Y hay que hacerlo a la hora exacta, cantar los nombres de las estaciones y vocear las especialidades de la localidad. Oiga usted, ¿y paran ustedes en muchos sitios? La noche que el señor va en el correo, sí, pero otras noches que tiene prisa, coge el rápido y entonces la cosa es llevadera. ¿Y con este aparato qué es lo que hay que hacer? Esto es para proyectar vistas de los sitios principales por donde se pasa. ¿Ve? Aquí están las del itinerario de San Sebastián, numeradas y por orden de proyección. ¡La hora! ¡Vamos allá! Siéntese usted ahí. Fíjese bien. Todo para que aprenda pronto. ¿Ya es la hora? Sí, señor. Van a dar la salida. ¿Tienes los billetes? ¿Has facturado los equipajes? Sí, señor. Y aquí los vueltos de mano. Todo en regla, señor. ¿No ha venido nadie a despedirnos? No, señor. Mejor. Las despedidas son siempre tristes. Chavo, qué imaginación. Ya salimos, señor. ¡Andando! Llevamos muchísimo retraso. Pero lo ganaremos mañana en Alsasua. Voy a echar una cabezadita hasta Villalba. ¿Hay parada en la Nevada, señor? Bueno, pero si voy dormido, no me despiertes. Y viajando así no habrán descarrilado nunca, claro. ¿Qué? ¿Se ha quedado usted en la casa? Pues la verdad lo estoy dudando. Me lo temía. 3 aspirantes se han rajado al ver esto de los viajes. Hombre, viendo esto se raja Emilio Salgari. No por el viajar en sí. Ya ve usted, yo nací yendo a mis padres una vez cerrada en Budongo, sino por el miedo ese de acabar en un manicomio que a usted ha empezado a entrarle al cabo de 5 años y que a mí ha principiado a rondarme ahora al salir del tren. Por usted comprenderá que los sueldos como estos no se ganan sin trabajo. Hombre, claro. Y viajar con el señor tiene sus ventajas, porque uno está autorizado a sentarse aquí toda la noche y a comer y a beber discreción los productos de cada sitio por donde se pasa. Yo en el último viaje que hicimos por Galicia me harté de langosta y de vino de Ribeiro. Arrea, ¿y hoy qué menú líquido tenemos en el itinerario? Pues empezando por leche fresca al cruzar las Navas y acabando por charcolí toda la lira. Me está usted animando a quedarme. ¿La señora mayor? Siéntese en este, que en viaje tenemos autorización para no levantarnos. Todo lo tiene ya dispuesto, señora. Puede pasar a la mesa, ¿no? Sí, deme los perros, señora. No, nunca Praxedes. En noches como esta, ya sabe que yo no me separo de ellos ni un instante. Ah, bueno, por eso. Me parece haber oído el timbre fuera. ¿Vais vosotros a abrir o voy yo? Nosotros estamos ahora en el plantío. Ah, bueno, por eso.
Hace falta estar más loco que un molino para viajar de esta manera. ¿Y a usted, Leoncio, no le parece marcharse así? Pero a este ya ni le pregunto, porque de 5 años que lleva de servir a mi hermano, se ha vuelto tan majarete como él. ¿Eh? Pero usted, que viene de refresco, ¿qué me dice? Está en su sano juicio un hombre que se marcha así a San Sebastián. Yo, señora, yo creo, en mi modesta opinión... ¿Y esta noche? ¿Esta noche cuando los ladrones van a llegar de un momento a otro? ¿Eh? Sí, claro. Esta noche es una imprudencia. ¿Una imprudencia? Locura, lo llamo yo. El abandonar la casa hoy para irse tan lejos, sin contar con que en San Sebastián, en marzo, es frío y que volverá con un catarro. No, y que en esa tiene razón. ¿Qué dice usted? ¿He dicho algo? Me ha parecido que decía usted que en eso tenía razón. Claro, si no podría aguantar yo 8 días más. Si estoy viendo que me convierto en lo que yo me sé. Arrea. Si no podía ser de otra manera. -20. ¡La nevata! ¡Un minuto! Pero, pues señor, ¿a dónde ha venido a caer? Ya no tenemos parada hasta Villalba. No podemos ir, nos podemos ir un rato abajo a tomar el primer tentempié. Lo que usted quiera, que a mí no me gusta contradecir. Sígame con mucho tiento. La hija del señor y su tía iban a ir a un concierto con los señores de Ojeda, pero acabaron yéndose solas y dejando a ellos a pie. Señorita, señora. Señorita, señora. Clotilde, señora. ¿Estáis de viaje, Fermín? Sí, señora. Hace 10 minutos que hemos salido para San Sebastián. ¡Válgame Dios! Pues avísame cuando vayáis a Valencia, que quiero ver las fallas. Señora, esta siempre anda guasándose de todo, pero está peor que ninguno. ¿Qué me dice usted? ¿Os vais o venís? Venimos, porque para irnos no andaríamos de fuera adentro, sino de dentro afuera. Ya estás armándote líos. Me gustaría oírte decir alguna vez algo que fuese claro. ¿Y a ti qué te pasa, niña? Nada. Estás pálida y ojerosa. Puede. Y triste. Quizá. Te pondré la caja de música. A mi hermana... A tu hermana también le gustaba mucho. Y de pequeñitas erais dos iguales. No duermo, no. Acércate. Ah, como tenías los ojos cerrados... Me desperté al llegar a la Navata, pero aunque no hubiera sido así, me habría despertado tu voz. Tu voz, que está siempre dentro de mí y... Más te valía, Edgardo, levantarte y marcharte a la Navata de veras, un día que hiciera sol. ¿Levantarme? Bien sabes que eso depende de ti, que por ti renuncié hace muchos años a todo lo del mundo el día que llegaste del internado de Burdeos y te pedí en vano que iluminases mi reciente viudez. Y bien sabes que seguiré renunciando a todo mientras tú no... Bueno, ya veo que hoy no se puede hablar contigo. Te hubiera hecho compañía hasta Villalba, pero le tengo miedo al revisor. Ya comprendo lo que te pasa. Pero no te preocupes que a ti, a ningún ladrón, se te va a acercar mientras que tu tía Micaela vigile. Voy a dar otra vuelta por el jardín, con Caín y con Abel. No temas nada. Viajar hoy. Ponerse en viaje hoy. Sí, sí, aíslate. Aíslate, como dicen que hace el avestruz cuando tiene miedo. Siempre hiciste igual en los trances graves. ¡Micaela! Este acabará donde acabó Cecilio.
No llores más, que nadie te lo va a agradecer, ni tus pestañas, Mariana. Tienes razón, pero no se llora por cálculo, tía Clotilde. Se llora buscando desahogo para calmar los nervios, y a veces si no se llorara, se volvería una loca. Eso también es verdad. Si en esta casa se hubiera llorado un poquito. Pero aquí no lloran más que los niños, para que se los lleven cuanto antes. Las 12:10. Voy a quitarme esto. ¿Ah, no? Sí, aquí está. ¿Quieres un hito que...? No. No le diga nada. Prefiero sorprenderla. Ah, bueno, por eso. Mariana. No me huyes. No te vayas. Te lo suplico. No iba a marcharme. No iba a huir. Dios te lo pague. ¿Qué? Porque si ahora me hubieses rechazado como me ha rechazado 2 veces esta noche y en tantas otras ocasiones, no sé lo que hubiese sido de mí. Ahora siento un descanso de pensar que podremos entendernos. Un descanso y una esperanza. Yo también. Eres para mí una cosa tan sólida y estás tan atada a mi corazón. Como tú. Y te noto al mismo tiempo tan frágil, tan fácil de perder, tan fugitiva. Igual que tú. Reunirme contigo, tenerte al lado, mirarte, hablarte, es una obsesión que no me da tregua. Pero siempre tiemblo de conseguirlo, porque nunca sé si vas a abrirme los brazos o vas a ahuyentar todos mis sueños con una mirada. A mí me ocurre igual. Suspiro por hablarte y por verte. Y por tenerte al lado. Siempre me aterra aquel día y esa ocasión en la que no vaya a encontrarme con el que me fascina o con el que me repele. Pero evitar lo que nos suceda a los dos depende de ti solo. ¿De mí solo? Sí, porque yo no soy más que tu reflejo. Y siento siempre hacia ti las mismas ansias. En mí no había cambios nunca si no los hubiese en ti. Mis cambios no están en mi voluntad, porque desde que te vi la primera vez, mi voluntad es la tuya. Pero tú sí varías de un modo voluntario. Tú cuando varías es porque haces un esfuerzo violento para variar. ¿Lo has notado? Luego, era verdad. Ah, yo sabía, bien me lo decía. Ha disimulado una y otra vez. ¿Y por qué disimulabas? ¿Qué estabas ocultándome desde que nos conocimos? Dímelo, cuéntamelo, ven. Ahora no me lo negarás. Estoy segura de que ahora no vas a negármelo. ¿Tengo yo algo que ver con ese misterio? Sí, sí tengo que ver. 1000 detalles me lo indican. Y palabras, y gestos tuyos. Palabras de esas que se escurren al hablar, sin que uno sepa cómo. Y gestos de los que ni uno mismo se figura que ha hecho. Ese misterio y yo formamos tu vida. ¿No es así? Y en ello, ninguna otra mujer podrá sustituirme. Ninguna. Bien me lo anunciaba el corazón. Ni siquiera una mujer más guapa que yo, ni más bonita que yo. No. Ninguna no. Otra, ¿verdad? Ninguna otra. Porque tengo que ser yo, especialmente yo, exclusivamente yo. Solo tú. Y yo misma. Si tuviese otra cara, ya no te importaría. Mariana. No te asustes. Hasta ahí nada más llegan mis observaciones. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Es lo que necesito saber. Y lo que tiemblo de saber. Pero si no me hicieras temblar, tú no serías tú. Y entonces yo no te querría como te quiero. Ni estaría dispuesta a ir a la finca esta noche. ¿Esta noche? ¿Vendrás esta noche? ¿Vas a venir por fin? Sí, mi pobrecito mío. Sí. Mariana. Voy a ir. Pues de no ser hoy, de no ser esta noche, de no ser en las larguísimas horas que faltan hasta que amanezca, ¿por qué habría yo de ir? ¿Qué dices? No supongas que sé lo que no sé, pero he comprendido también que el día aún tiene fuerzas para soportarlo allá y que la noche, y es la noche, la que no puedo soportar.
¿Me engaño? No. Y al mismo tiempo, ¿no puedes marcharte de allí? Hay algo que te liga y te ata a aquellas paredes. Algo que te llama cuando te ve. Y a cuya llamada no puedes permanecer insensible. Sí. Voy a ir a explorar aquel antro. Tanto me lo has descrito que estoy deseando conocerlo. ¿Tú ocupas el ala derecha o la izquierda? La izquierda. La derecha la habita el tío con sus gatos, sus libros y sus chirimbolos. La tuya es la izquierda, justamente. La que está junto al estanque y la parte más tupida del jardín. ¿No es así? Sí, sí es así. ¿Y no dará miedo llegar de noche? A oscuras y alumbrados nada más que por los faros del coche. Sí. Seguramente dará miedo. En los jardines grandes siempre hay ruidos misteriosos y también a veces un silencio raro. El coche avanzará machacado por la arena, con ese crujido que es como si se pisase azúcar. Nos pararemos ante la fachada cubierta de hiedra. Abrirás la puerta al resplandor de los faros, echándote a un lado para no quitarle tú mismo la luz. Yo esperaré. Con un nudo en la garganta. Por fin cede la puerta y entramos. ¿Y qué nos espera dentro, Fernando? Muebles antiguos que luchan contra la carcoma. Cuadros borrosos. ¿Qué más? Un criado viejo que no ve, ni oye, ni entiende. Y que ya sirvió a mi padre y a mi abuelo. ¿Qué más? Polvo. Porque el criado limpia muy mal, o quizá no limpia de ninguna manera. ¿Qué más? ¿Qué más? Alguna chuchería en el comedor. Una botella de vino añejo para que ti, tomando una copita, se te pase el susto. ¿Nada más? Y mis brazos. Y mis besos. ¿Eh? ¿Te marchas? Voy a cambiarme de ropa. Pero... No me parece este vestido el más apropiado para ir a tomar una copita de vino añejo. Es que... Vuelvo pronto. No irá. No irá. Y tiene que ir. ¡Tiene que ir! Lástima que el viaje no sea por tierras de Toledo, con el vino que hay en Arganda. El señorito Ojeda. Buenas noches, tenga el señorito. Ah, hola, Fermín. ¿Cómo estás? Pues como siempre, en ruta. Por aquí, que por ahí no hay salida. Hoy ha tocado San Sebastián. No pegar un ojo hasta las 10 de la mañana. ¿Y te cansa? Con la venida del señorito estoy ya hasta el pelo. Yo no aguanto los días que faltan para que este, que es el que me va a sustituir, se imponga en este oficio. Porque me estoy contagiando, señorito. ¿Qué me dices? Pequeñas cosas, claro. Pero por ahí se empieza. Ya no puedo subir ni bajar las escaleras sin contar los peldaños. No me extraña. ¿Te gustaría pasar a mi servicio? Si el señorito quiere, lo que es por mí, en cuanto que deje a este por impuesto. Está dicho. Toma. La señal del primer mes. Oh. Pues no hace falta que el señorito me moleste. Si yo... Guárdatelo. 80 duros de señal. ¿Señal de que se va usted a hinchar? Muchas gracias, señorito Fernando. Yo le aseguro al señorito que... Oye, un momento. Dígame, señorito. Necesito tu ayuda para un asunto. ¿Podemos hablar a solas? Abajo, en la biblioteca. Pues anda, que ahora voy yo. Muy bien, voy en un momento a echar un vistazo al señor y bajo. Debe de haberse dormido. Pero como dentro de un rato llegamos a Villalba, a lo mejor... ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? Aguanta. ¿Qué ocurre ahí? ¡Sujetad a los perros! ¡Ya están! ¡Ayudadme! Es lo que me digo. ¿Y no le basto yo? Ah, bueno, por eso. Yo siempre tengo razón, siempre tengo razón. ¡Calla, Micaela! No quiero callar. Todos habláis de mí como de una loca.
como si yo no supiera lo que me digo. Y yo sé lo que me digo. Ya lo estáis viendo. El lunes anuncié ladrones para hoy. Y ahí los tenéis. Ya ha caído uno. ¿Tío Ezequiel? El señor Ojeda. Ya ha caído uno. ¡Calla, Micaela, calla! ¡Tú! Trae arnica y algodón, que el señor debe tener mordeduras. Sí, señora. ¡Y agua! ¡Y agua! Un vaso de agua para el susto. ¡Agua! ¡Hay aquí! ¿Qué dice? ¿Que no? ¡Ah, bueno, por eso! Yo debo estar malísimo, porque veo la habitación llena de muebles. Y lo está realmente, tío Ezequiel. Oh, vaya, eso me tranquiliza. ¡Qué cosa tan desagradable, Dios mío! Tiene usted mordeduras, ¿verdad? Sí, tengo de todo. Claro, si Micaela le echó encima a Caín y Abel. ¿Te han mordido los perros, tío? ¿Los perros? No, aquella señora. Los perros no hacían más que ladrar los animalitos. Pero aquella señora, sujetadla bien que no vuelva. No tenga cuidado que estoy yo aquí. También estaba usted antes y ya ha visto. No tema al señor, ahora lo vigilo yo. ¿Pero cómo ha podido ocurrir? ¿Ya te hacía en el cine? Marché aburrido y me dio la idea de venir a buscarte. ¿A buscarme? ¿Y para qué tenías que venir a buscarme? Porque te habías ido del cine muy excitado y por si tenías algún otro disgusto con Mariana, para consolarte y para hacerte compañía. Ya, sí. Llegué. Iba a llamar cuando vi que se habían dejado la puerta abierta y entonces, pues, entré. Yo que había bajado porque me dolía mucho la cabeza. Pues, lo encontré manos a boca. Y estábamos hablando cuando surgió esa señora con los dos hijos de Adán, Caín y Abel. Que me echaron los tres encima y claro... Esa es Micaela, la hermana de Edgardo. La que no sale de su cuarto por el día. ¿Es la que colecciona búhos? Pobre señora. Voy a saludarla. Ten cuidado, que muerde. El arnica y el algodón. Pero, ¿qué ocurre? Permítame, señora, que le presente mis respetos y... ¿Eh? ¿Lo ves? Pero, ¿qué hace usted de aquí? ¿Cómo? ¿A qué viene usted aquí después de tantos años? ¿Pero qué dice? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices, Micaela? ¿Ha estado usted al cuidado por ese lado? Que yo me ocupo, de este yo me ocupo. No aguanto 8 días más. Vaya a ser aquí, canalla. Pero, Micaela. Tía, tranquilízate. Me prometió usted no volver más. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué? Sulfonal, cloral, calmantes. ¿Sulfonal, cloral, calmantes? Sí, señora. No hace falta nada. Dejadme a mí. Sí, señora. ¿Y la caja de las inyecciones, por si acaso? Márchese. Ya se marcha. Ahora mismo se va a marchar, tía Micaela. No te excites. Y tú ven conmigo, anda. Vamos a vigilar el jardín. Te haré compañía toda la noche. No pensé pararé de ti en toda la noche. Hablaremos y me contarás. Me contarás. Infame. Haber vuelto. Fermín, ¿es ese el criado nuevo? Sí, señora. Pues que se vaya detrás de la señorita Mariana y que no la pierda de vista hasta que tenga la seguridad de que se ha acostado. Ya lo oye usted. Señora, ¿había visto alguna vez antes de ahora a mi tía Micaela? Jamás, puedo jurárselo. Tampoco yo la conocía personalmente, pero desde hoy ya no se me despinta. Lo de usted es distinto, porque usted estaba en el jardín y ella lo recorría buscando ladrones. Siempre es un honor para uno, pero de todas maneras no creo... calumniarla diciendo que esta señora no parece estar completamente en su sano juicio. Y diga lo que diga... Perdón, señora, pero si a la señora no le molesta, estamos llegando a Villalba y no tengo más remedio que la obligación es la obligación. Con permiso.
¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no está el señor? ¡No es posible! Se ha levantado. ¿Que se ha levantado? Pues es verdad. Se ha levantado. En 21 años no ocurre esto, señorita. ¡Me voy mañana! Fermín, busca al señor. Díselo a las chicas y dilo en la cocina. Que le busquen todos y que cierren la verja con llave. No se vaya a la calle. Sí, señora. Ayúdalos, Fernando. Sí, tío. Dios mío, esto no es vivir. ¿Qué? Ya lo ve usted. No hay nada de lo dicho. Esta noche me es imposible. Y bien, lo siento. Mañana podemos reunirnos a la misma hora, pero fuera de aquí. Mañana, si nos surge algo, sin falta. Pues daré por bien empleado el susto de hoy. Pero ahora debe curarse un poco con esas contusiones. Venga usted. Vaya a mi cuarto de baño. Por ahí. La tercera puerta a la izquierda. Entre tanto, haré que le repasen el abrigo y traiga el smoking para que le cosan el botón. Muchas gracias, Clotilde. Es usted la mujer más extraordinaria que he conocido. Claro que en la familia de ustedes todo el mundo es extraordinario. Y en la suya, Ezequiel, y en la suya. Bueno, quizá en la mía también. Hasta ahora. Tiene que haber algo. Tiene que llevar algo. Ya me lo figuraba yo. Un cuadernito de notas. Algo tiene que traslucirse de... ¡Aquí! Juanita. Pelo negro. Ojos verdes. Edad imprecisa. Vino a mí por medio de un anuncio el 12 de abril. La llevé a la finca, aunque se resistía, al día siguiente. La maté el 3 de mayo. Tardó en morir por ahí media. Felisa, pelo rubio, ojos azules, joven. La encontré en la calle una noche a mediados de junio. No quería ir a la finca. Para lograrlo, tuve que recurrir al cloroformo. Murió inmediatamente, de madrugada. ¡Jueves! Cita con Clotilde. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué lee? Traiga usted eso. Usted perdone, Clotilde, pero... Uno tiene ciertas manías. ¿No ha sacado usted de aquí un frasquito? ¿Un frasquito? Sí, un frasquito que había en el bolsillo de la derecha. Ah, no, perdone, se lo di a Fernando. ¿Qué? Pues uno que tiene ciertas manías y a veces escribe uno tonterías, cosas sin importancia, pero que no le gusta que los demás las vean. ¿Leyó usted algo? Nada, no me dio tiempo. El cuaderno se cayó al suelo al coger el smoking y por simple curiosidad. Claro, a cualquiera le hubiera ocurrido igual. ¿Qué? ¿Preocupados por mí? Y a lo mejor buscándome por toda la casa mientras yo estaba en mi cuarto arreglándome. Buenas noches, Ojeda. Buenas noches. Noches, Briones. ¿Qué? ¿Les extraña que me haya levantado? En absoluto. ¿Por qué nos iba a extrañar, Edgardo? ¿Que por qué les va a extrañar? ¡Ah, vamos! Se trata de llevarme la corriente como si estuviera loco, ¿no? ¿No, Ojeda? ¿Eh? ¿No? Sí o no, en fin. Lo que usted quiera, Briones, lo que usted quiera. Voy a acabar de hacerme la cura. Vuelvo enseguida. Sí, enseguida vuelvo. Este tío está cada día peor. Van a tener que ponerle el pijama de fuerza. Si no le asusto, no se va. ¿Eh? Óyeme, Clotilde. En este momento estoy en mi juicio.
Te diría que estoy siempre en mi juicio si no fuera porque eso es tan difícil de creer. Tan difícil, pero no tiene nada que ver que uno viva de un modo disparatado y siempre en locura aparente para... La primera condición del loco es negar que lo está. Por eso es casi imposible que me creas ahora. Pero, Dios mío, necesito que me creas, Clotilde. Te creo. ¿Qué? Te creo, Edgardo. No sé qué desprende de ti. ¿Qué hay en la expresión de tus ojos que te creo? Bendito sea Dios, entonces. Porque con todo lo que ignoras, ¿cómo habrías de creer ahora en mí si no fuera por puro instinto? Tú pudiste haberme salvado con tu cariño en un momento horrible de mi vida, Clotilde. Pero no quisiste. Y acorralado de miedo al porvenir, entre matarme o sepultarme ahí, en esa cama, mi falta de ánimo para luchar contra las fatalidades de nuestra familia me inclinó a vivir como una cosa sin alma, ahí metido días y días sin levantarme más que una vez. ¿Una vez? Cuando la desaparición de la otra niña. ¿No te acuerdas? Es verdad. Cuando Julia desapareció. Y hoy... Es la segunda vez que me levanto porque me quedé dormido. Y he soñado que aquello volvía a ocurrir esta noche con Mariana. Edgardo. Mariana es idéntica a como era Julia. Por eso las dos se entendían bien con Micaela. ¿Es absurdo mi sueño? No, no es absurdo. Es la realidad. Mariana tenía planeada la fuga con el sobrino de Ojeda después de un concierto donde íbamos a ir después de cenar. ¿Con el sobrino de Ojeda? A veces cree ver un misterio en Fernando. Y arrastrada por eso, se iba a ir con él esta noche a su finca. ¡A la finca de Ojeda! ¡A la finca de Ojeda! Pero otras veces le parece que no hay misterio alguno en él. Y gracias a una de estas reacciones, se arrepintió. Fernando ha vuelto a casa y no ha logrado convencerla. De todas maneras, he mandado al criado nuevo que la vigile. Porque yo no he dejado de velar por Mariana ni un momento. Edgardo, incluso aprovechando el interés que le inspiró Ezequiel, pensaba ir a la finca... el interés que le inspiró Ezequiel, pensaba ir a la finca esta noche. Iré mañana. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir tú allí? Para conocer aquello. No. No debes ir. No debes ir, Clotilde. Quiero introducirme entre los Ojedas y estar siempre alerta. Porque también yo creo que entre ellos pasa algo raro. Y ahora acabo de convencerme con horror. ¿Ahora? He descubierto una cosa tremenda, Edgardo. ¿El qué? Ezequiel ha matado mujeres allí. ¡No! ¡No! ¡Estás loca, Clotilde! ¡Estás loca! Siempre le he encontrado un parecido a alguien sin poder decir a quién. Y ya he caído en el quién se parece. Se parece a Landru. Y lo de las mujeres muertas lo tiene escrito en un cuaderno de bolsillo. ¡Qué insensatez! ¡Qué tontería! Cuando eso ocurre no se escribe en ninguna parte y aún no escribiéndolo en ninguna parte debe parecer que está escrito hasta en las paredes. ¡Shh! ¡Calla! Ya se la ha llevado. ¿Qué? Que ya se la ha llevado. ¿A quién se han llevado? A Mariana. ¿Cómo? Un hombre, el de siempre, que ha vuelto. ¿No sabías tú, Edgardo, que había vuelto? Se refiere al sobrino de Ojeda. ¿A Fernando? Mariana estaba conmigo en el jardín. Y llegó ese hombre. Y se la llevó en un coche. ¡Virgen del Carmen! Sí, sí, corred. Creéis que ibais a llegar a tiempo, pero... Venga usted aquí. Explíquese ahora mismo. Ay, qué, apetado qué esto, linda perdón. Es. Pobrecita, pobrecita. ¿Ah? Señor, señor, que yo no sé nada. Edgardo... Ah, no, que no soy... Joder. Que ahora estoy yo solo en escena. Sí. Yo tengo que llevarme al gato. Venga. Joder. Ay. Mírate. Disculpen esta interrupción.
supongo. Pobrecita, pobrecita, qué linda es. Si tuviera dónde meterla para... Ah, esto. Jeje. Aquí muy bien. Y ahora, cualquiera sabe que me la llevo. Esta se va a llamar Rosalía. ¡Uy, Rosalía! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! A ver, venga usted aquí. ¡Explíquese ahora mismo! ¡Edgardo, por Dios! Señor, señor, que yo no sé nada. ¡Hable! ¡Hable! ¡O le juro que a usted le había mandado a vigilar a la señora! Sí, sí, señor, pero Fermín me dijo que tenía orden de sustituirme en la vigilancia. ¿Eh? Perdone el señor, me lo exigió el señor Ojeda. Y al rato vi que se acercaba la señorita y que la señorita se desmayaba. ¿Que la señorita se desmayaba? Sí, y él la cogió y me dijo que le ayudase a meterla en el coche, que iba a llevarla a la casa de socorro. Todo eso es mentira, ¿que no? Ah, bueno, por eso, a la señorita la privó el mismo señorito Fernando. ¿Fernando? Con unas adormideras que había en este frasquito. Y luego lo tiró al suelo. Y tú le ayudaste en la faena. ¿Qué crees, que soy tonta? Ah, bueno, por eso. ¿Cloroformo? ¿Cloroformo? Entonces, ese es el frasquito que Ezequiel le había dado a Fernando. El que utilizó para llevar a la finca a la desgraciada de Felisa. Y sabe Dios a cuántas más. A ver, avisad a don Ezequiel, que está en mi cuarto de baño. Señora, don Ezequiel se ha ido. ¿Que se ha ido? Me lo he cruzado en el vestíbulo. Iba llamándole Rosalía a una maleta. ¿Qué dices? ¿Estáis locos todos? Ahora se entera esta. Usted comprenderá que yo no me quedo aquí ni 10 minutos más. Un abrigo para mí y ropas de calle para el señor. Y que saquen el otro coche. El señor y yo tenemos que salir ahora mismo. Se la ha llevado a la finca. Vamos, nos lleva un poco delantera. No, yo no voy. Edgardo, ¿qué dices? No voy. Es tu hija y se la lleva a la fuerza. Razona por la Virgen. ¿Cómo no vas a recuperar a tu hija? Ni a eso, Clotilde. A la finca de Ojeda, no. A la finca, no. A la finca, no. ¿Pero qué vas a hacer, desdichado? Voy a acostarme. Mi abuelo. ¿Ves cómo es mentira lo que me dijiste antes? ¿Ves cómo sí estás loco? Pues yo iré. Iré yo sola. El abrigo, señora. Trae. Iré yo, que soy la única que está en su sano juicio. Y me expondré a que Ezequiel me mate. Como a Juanita, como a Felisa, como a las demás. Y a que me punte luego en su cuaderno. Después de todo, desde que he sabido que mata sus conquistas, siento una atracción por él. Una atracción más rara. Luisa, acompáñame al coche, anda. ¡Qué atracción! ¡Si estoy deseando llegar! Y dice que es la única que está en su sano juicio. Ay. Sujétame fuerte, Leoncio. ¿Eh? Sujétame fuerte, todo lo fuerte que pueda, que me están entrando ganas de ponerme en cuatro patas. Pero, hombre. Ay, ya se me pasó, gracias. Adiós, me voy ahora mismo. Ahí se queda usted para seguir el viaje. Tenga cuidado que en venta de baños hay que esperar al correo de Galicia. Vestíbulo en la finca de los Ojedas. Es una pieza rectangular, de aspecto severo, planta baja de una construcción que tiene algo de casona del norte de España y algo de chalet suizo o escandinavo. Grandes artesonados, de trabazón de vigas de madera, forman el techo, y también las paredes son, o deben parecerlo, de madera de tono de nogal. En el lateral izquierdo, en los términos primero y segundo, el muro forma una ligera chácena, en la que va enclavado un gran ventanal de cristales diáfanos, con visillos azul o verde oscuro.
En el tercer término de este mismo lado, la puerta de acceso a la casa queda al jardín, lo mismo que el ventanal indicado. En el paño del centro de la puerta, una mirilla enrejada. La puerta es muy recia, de una sola hoja, y se abre hacia afuera. Colgando del dintel por la parte exterior, un farol de luz eléctrica que juega a su tiempo. Detrás de la puerta y del ventanal, forillo que representa un jardín sombrío. Todo este muro, que constituye el lateral izquierdo, va un poco oblicuo a la batería. En el lateral derecho, primer término, hay una puerta pequeña. Y en el segundo término existe una gran chimenea de leña, con morillos y tapafuegos de metal. En el foro izquierdo se abre otra puerta, estrecha y alta, sin batientes, rematada por un arco de medio punto, y a través de la cual se ve un pasillo amueblado. Inmediatamente al lado de esta puerta y en la misma pared del foro, arranque de una escalera hacia arriba, con los peldaños de frente al público. El tramo de subida es bastante violento y salva un desnivel de unos 2,5 metros. Al llegar a esta altura, el barandado de la escalera tuerce en ángulo recto para continuar todo a lo largo de la pared del foro, paralelo a la batería y formando un largo rellano y galería que no acaba sino hasta encontrarse con la pared del lateral derecho, muriendo en la misma pared. En el sitio en que el lateral y la galería o rellano se encuentran, tercer término del lateral derecho, se abre otra puerta de iguales dimensiones que la del primer término ya descrita, que conduce a habitaciones interiores situadas en el piso primero del edificio. Debajo de la barandilla del foro, en el centro, un gran reloj de pared. A la derecha del reloj, un armario empotrado en la pared, y en la izquierda, una alacena, que también juega, pero que no se ve a simple vista, porque se esfuma en el empapelado. Frente a la chimenea de la derecha, un sofá. Delante del diván, una mesita larga y estrecha, con servicio de licores y cigarros. Pendientes de los muros, varios cuadros antiguos, de pinturas ya esfumadas, tal como nos los descubrió Fernando al hablarle de ellos a Mariana. En el lateral izquierdo, entre la chácena y la puerta de entrada, hay un pequeño arcón. Al lado de un sillón que se alza en la izquierda, primer término, una mesa, sobre la cual reposa un grande y antiguo quinqué de petróleo. En general, este vestíbulo, que no es sino copia y repetición del resto de la casa, está todo él, cuadros, muebles y maderas empleados en la construcción, cubierto de esa pátina que es como un barniz sin brillo que solo el tiempo, el largo uso, la quietud y el silencio son capaces de lograr de los objetos inanimados. Al entrar, el visitante no puede menos de sentirse impresionado por un confuso sentimiento, mezcla de curiosidad, de melancolía y de indefinible quietud. En la estancia no existe ninguna lámpara de techo, y la iluminación corre a cargo de dos apliques clavados a ambos lados de la chimenea, que con sus bombillas esmeriladas y sus pantallitas oscuras lo alumbran todo, pero de un modo muy suave y discreto. La acción en la misma noche y una hora después de acabado el primer acto. Al levantarse el telón, la escena sola y casi a oscuras. Solo se halla iluminada por los reflejos rojizos de la chimenea, que está encendida, y por un suave resplandor que sale por la puerta del foro izquierdo. El reloj de pared señala 1:30. Una pausa. El reloj de pared da una campanada. No bien ha cesado la vibración de la campana del reloj cuando Dimas aparece por la puerta del foro izquierdo. Es un viejo de pelo y bigote blancos, mal peinado y peor afeitado. Viste un traje de pana con un chaquetón amplio y chaleco de fantasía, todo ello muy usado. Anda arrastrando los pies. Dimas cruza la escena, va a la chimenea y remueve el fuego con el alisador de hierro. Entonces la hoja del armario del foro comienza a abrirse sola lentamente. Fuera, en el jardín, se oye el ronquido de un motor de automóvil y a través del ventanal los focos de luz de unos faros giran, iluminando con su giro las paredes de la habitación hasta quedar fijos, proyectándose sobre el armario entreabierto. El motor se para. Entonces la hoja del armario vuelve a cerrarse con su chirrido característico. Suena el timbre de la puerta del jardín. Dimas se dirige al tercero izquierda,
da luz a un conmutador de al lado de la puerta y el farol que hay en el dintel por fuera se enciende, iluminándose la mirilla. Dimas descorre el cerrojo. Hace jugar las dos llaves, que están puestas en las cerraduras, e intenta abrir la puerta tirando de ella. Pero la puerta no cede a sus tirones. Entonces se oye al otro lado de la puerta la voz de Fernando en tono irritado. ¡Hacia afuera, Dimas! ¿Se te ha olvidado que la puerta se abre hacia afuera? Sí, señor, es verdad. Apaga las luces del coche, Dimas. Sí, señor. ¿Necesita algo el señor? Nada. ¿Hay ahí ron o coñac? No, señor. Pues tráete una botella. ¿De coñac o de ron? Da igual. Y luego te acuestas si quieres. Esta noche ya no te necesito. Sí, señor. Vamos, ¿qué esperas? Perdone, señor. ¿Los licores dónde están? ¿Cómo que dónde están? ¿Es que de tanto visitarlas se te ha olvidado el camino a la despensa? Ah, en la despensa. Claro, es verdad. Sí, señor, sí, señor. Ya se le está pasando. ¿Señor? ¿Ha venido alguien estando yo fuera? Nadie, señor. Mi tocador está todo revuelto y hay varios frascos tirados. Cosa de los gatos, señor. Hay dos pequeñitos que son la piel del diablo. Uno de los cajones lo he encontrado abierto. ¿También lo han abierto los gatos, Dimas? Quizá el señor mismo se lo dejó abierto distraídamente al salir. No sé. Ya se la ha traído. Esto va bien. Ya está lloviendo. Mariana. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿De quién es esta casa? Mía, Mariana. ¿Qué? ¿Fernando? ¿Me perdonas haberte traído en contra de tu voluntad? Di, ¿me lo perdonas? Te necesitaba tanto, Mariana. Yo comprendo que lo que he hecho es impropio y es brutal, pero después de haberte resuelto a venir... Te has negado a hacerlo de un modo que no me dejaba lugar a la esperanza. Y solo entonces me lancé a utilizar el cloroformo que emplea el tío con sus experimentos. Y tú subí a tu mismo coche y te traje. Pero te vuelvo a suplicar que me perdones. ¿Tanto te molesta encontrarte aquí? No, si no es eso. No es eso. Qué cosa tan terrible. ¿De qué hablas, Mariana? ¿Qué te pasa? ¿Dices que has utilizado cloroformo para traerme? Ah, una insignificancia. 5 o 6 gotas en un pañuelo. ¿Y el cloroformo puede producir alucinaciones después de haber vuelto uno en sí? ¿Alucinaciones? No, ni antes ni después. ¿Y esta es tu casa? Sí. ¿La finca que tanto hemos hablado? ¿Donde tú vives con tu tío? ¿Solos y sin más compañía que la de un viejo criado? Sí, sí, la misma. Entonces, si el cloroformo no ha podido alucinarme, y si esta es tu casa, la casa a donde luchabas por traerme, la casa en donde yo no he puesto pie nunca hasta hoy, ¿por qué la conocía ya, Fernando? ¿Qué? Sí, si no he venido aquí jamás, ¿por qué todas estas paredes y juraría que hasta los muebles me son familiares? ¿Qué dices, Mariana? Fíjate bien en lo que dices, ¿estás segura de...? Sí, creo que sí, estoy casi segura. Aquel ventanal, la escalera,
esta chimenea, todo eso, tal como está y donde está. Yo lo había ya visto antes. Y aquel reloj, también. Y en este sofá. En este sofá he estado sentada alguna vez, varias veces antes que ahora. ¡Dios mío, estoy segura! Mariana. Y este quinqué, no lo dudes, Fernando, este quinqué, lo he visto también alguna vez. El globo parece blanco, pero cuando se enciende, no se da cuenta uno que es azul, azul pálido. Sí, sí, a veces lo encendemos. Y es verdad, al encenderse se da uno cuenta de que el globo es azul pálido, Mariana. Me convences. Y allá en esa puerta que da al jardín, por fuera también hay un globo de luz. Justo, justo. ¿Por qué? ¿Por qué conocía yo ya esta casa, Fernando? ¿Por qué? ¿No te aterra que yo conociera ya esta casa? Y cada vez recuerdo mejor todo. Yendo por ahí, la primera habitación que se encuentra es el comedor. Es el comedor, sí. Y por ahí una sala más grande. El laboratorio del tío Ezequiel. Juraría que era una sala. Laboratorio no recuerdo haber visto. Pero sí he visto, en cambio, las habitaciones a donde lleva esa escalera. Estoy completamente segura. Y ahí hay un armario para ropas. Y al otro lado del reloj, otro armario más pequeño. No, no, eso no. Sí, sí. No, tú misma puedes ver que no. La pared está lisa. Es cierto. La pared está lisa. Quizá no era un armario. Quizá era una alacena. ¿Una alacena? Pero no se ve la junta por ningún sitio. ¿Una alacena? Sí. ¿No sabes lo que digo? Esa especie de armarios que no se notan a simple vista porque la puerta está decorada igual que el resto de la pared y que solo acercándose se descubren las juntas. Pero aquí no hay junturas realmente. Sí, sé cómo son las alacenas, sé cómo son. Ojalá no lo supiese. ¿Ojalá no lo supieses? ¿Por qué dices eso? ¿Qué te ocurre? Siéntate, Mariana. Es preciso que tengamos una explicación larga y detallada. Pero comencemos por el principio. ¿Y cuál es el principio? Mi vida, antes de conocerte. Entonces, es un principio largo. Porque mi sensación íntima es la de conocerte desde siempre. Pero la realidad verdadera es que hace 3 meses aún ni te conocía. Yo te conocía desde hace mucho antes. ¿Tú? Aunque no te había visto jamás. ¿Cómo? Por eso, el día que te vi por primera vez, creí no poder resistir la impresión. Existías. Existías en la Tierra. Y no eras una alucinación ni un sueño. Yo llevaba mucho tiempo adorándote. Y eso que no te suponía existencia real, te adoraba como una sombra y me preguntaba 1000 veces cuál era tu misterio y cuál era tu secreto. Y he aquí que un día cualquiera, del modo más simple, como ocurre siempre lo más extraordinario, te encuentro y compruebo que existes de veras en el mundo, que puedo adorarte en ti misma. Y que puedo también descifrar el secreto y el misterio que te envuelve. Cuando te hablé la primera vez, lo hice como un insensato. No sé lo que te dije. Yo tampoco. Que hicieras, por Dios, un esfuerzo por comprenderme. Que no me confundieses con un galanteador vulgar. Sí, algo así fue. Debía de parecer un loco. No me explico cómo no huiste de mí. Precisamente por eso. Y porque en tu acento había sinceridad. Y en tus ojos, una expresión que me subyugó para siempre. En aquel momento, todo estaba más justificado en mí. Además, soy igual que era mi padre, los dos inclinados a la melancolía, apasionados, románticos, amando una sola vez y para toda la vida. Los dos impresionables y con los nervios a flor de piel. Pero mi carácter, reflejo del suyo, todavía está grabado por una niñez sin risas. No conocí a mi madre, que murió al nacer yo. Me eduqué interno en un liceo de Bruselas, a donde tarde en tarde iba a verme el tío Ezequiel. Mi padre casi nunca.
Allí hice el bachillerato y empecé a estudiar ciencias. Un día, cuando acababa de cumplir los 18 años, el tío Ezequiel se me presentó vestido de luto. ¿Había muerto tu padre? No, se había suicidado. ¿Suicidado? En circunstancias raras, a raíz de una historia de amor confusa, en la que nunca he logrado conocer bien los pormenores. Parece que ella se murió de repente y que él se encontró sin fuerzas para sobrevivirla. No sé. El hecho es que se dio un tiro una noche, después de escribir dos cartas. Una para mí, que yo no debía abrir hasta mi mayoría de edad. Otra para el tío Ezequiel, en la que le nombraba tutor. Especificaba los detalles de mi herencia y le ordenaba que en adelante viviese siempre conmigo. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Aquel armario, Fernando. Se ha abierto solo. ¿Y acaba de cerrarse solo también? ¡Qué tontería! No es posible. Te digo que sí, pero que te digo que sí. Está cerrado con llave, Mariana. ¿Cerrado con llave? Míralo. ¿Y la llave dónde está? La tiene Dimas, el criado. Como todas las llaves de la casa. Y no tengas cuidado de que se deje nada abierto. Vamos, tranquilízate. Si mis palabras te impresionan, no sigo. No, no. Sigue, sigue. Tienes aún mucho que explicarme. Sí, mucho. Y lo esencial. Ezequiel se instaló aquí conmigo y desde entonces todas las melancolías de mi carácter no hicieron sino aumentar. Debí salir, viajar, divertirme como corresponde a un hombre joven. Pero dejé la carrera, perdí el contacto con amigos y compañeros y salir de aquí me significaba un esfuerzo invencible. Por otra parte, el romanticismo, el idealismo excesivo, es como una dolencia que conduce a la soledad. ¿No lo sientes tú así? Completamente. Porque se cree y se espera tanto del amor que a fuerza de creer en él y de esperar en él, falta decisión para personificarlo en nadie. Justo. Por miedo que la persona elegida esté demasiado por debajo de la soñada. Exactamente. Esa es una de las razones que me aislaron y me sujetaron aquí durante 10 años. Pero vivir aislado en una casa es como hacer una larga travesía en barco, que la mayor parte de las horas se consume en visitarlo y en escudriñar sus más ocultos rincones. Así he recorrido yo una y otra vez esta finca, mirando y registrando todo. Y cierta noche, hace 5 años, en una de las habitaciones de arriba, descubrí una alacena. ¿Cómo? La registré y en ella encontré la causa de mis obsesiones. Pues, ¿qué encontraste? Un vestido de mujer. ¿Un vestido de mujer? Sí, de época, del primer imperio. Un vestido hecho indudablemente para un baile de disfraces. Ven, lo tengo aquí. Está incompleto, le falta una manga y el chal. Míralo. Y justo y junto al vestido encontré otra cosa. ¿El qué? Esto. ¿Una caja de música? Sí. ¿Y no te recuerda algo? ¡Jesús! Todavía encontré otra cosa más, Mariana. Un retrato. ¿Un retrato? Un retrato pequeño. Una tablita pintada al óleo. ¿Un retrato de una mujer? Sí. De una mujer que podía ser tú. ¿Qué? ¿No podía ser tú esta mujer? ¡Dios mío! ¡Pero si soy yo realmente! ¿Qué dices? ¡Este retrato es mío! ¿Tuyo? Sí, ¿tuyo? Claro. Me lo hizo papá a los 6 años. Lo creía perdido entre aquel lío de muebles de casa. ¿Pero cómo pudo haber llegado este retrato aquí? Si el retrato es tuyo, yo ya no sé qué pensar, Mariana. ¿Por qué? Es que no creías que fuera mío. ¿Cómo iba a creerlo? ¿Cómo había de pertenecer a una muchacha actual un retrato hallado en una alacena que no se abría desde hace 20 años? La alacena no se abría de hacía 20 años. Por lo menos. Yo suponía que el vestido, la caja de música y el retrato eran la revelación de una antigua historia. Lo relacionaba con
con el suicidio de mi padre. Y para mí, la mujer del retrato era la mujer por la que él se mató. Por eso, desde aquel día interrogué a Dimas una y otra vez, a ver si podía facilitarme algún dato. Llegué a padecer una verdadera obsesión, porque, además, por estúpido que te parezca, me había enamorado de la mujer de ese retrato. Es decir, me había enamorado de ti sin conocerte. Fernando. Lo que no podía suponer era que un día iba a tropezar con esa mujer viva, tangible. Te das cuenta ahora de cuál es mi emoción al encontrarte y el porqué de la expresión de mis ojos cuando te abordé. Sí. Y te imaginas el choque que recibiría cuando, algún tiempo después, en tu casa, oí la misma melodía de esa caja, en vuestra caja de música. Sí. La idea de relacionar a la mujer del retrato con el suicidio de mi padre se robusteció en mí. Quedé convencido de que alguien de tu familia, que se parecía mucho, había sido aquella mujer. Y entonces no pensé sino en traerte aquí, suponiendo que juntos descifraríamos el pasado. El que te pareciese reconocer la casa me animó aún más. Pero el ser tú la misma mujer del retrato tira por tierra todas mis sospechas y crea nuevos enigmas. Y tu misterio, el misterio que yo vi en ti, ¿era eso? Oh, no era solo eso. Últimamente, no era eso solo. ¿Pues? Porque desde hace unos meses, la mujer del retrato se me ha aparecido varias noches, Mariana. ¿Que se te ha aparecido? Sí. Vistiendo ese traje encontrado en la alacena. Por eso el día aún podía soportarlo aquí. Pero por eso la noche, la que yo no podía soportar. Ya te lo noté. ¿Cómo no habías de notarlo? Si eso era mi tormento y mi obsesión. Una noche ella se me apareció en mi cuarto. Otra noche, al entrar de la calle, la hallé sentada ahí mismo, donde estás tú, mirándome fijamente. Y otra noche. Pero de eso vale más no hablar. ¿Vale más no hablar? ¡Qué disparate! ¿Cómo llueve? ¿Llueve? Está diluviando. Voy a encerrar tu coche. Tiene la capota bajada y se va a poner perdido. ¿Es usted el criado de Fernando? Sí, señora. Para servir a la señora. ¿Tiene usted la llave de ese armario? Dichosa llave del armario. 3 días llevo buscando a la señora y no sé dónde he podido meterla. Se le ha perdido. Tiene uno la cabeza ya tan embarullada, pero aparecerá. Tiene que aparecer. Lleva usted muchos años en la casa, ¿verdad? He perdido la cuenta. Serví al padre del señor, serví al abuelo. ¿Y no recuerda usted si ahí al otro lado del reloj hubo en algún tiempo una alacena? ¿También la señora tiene la manía de las alacenas? ¿También la señora busca algún misterio, como el señor? En esta casa no ha habido nunca misterios hasta hace un par de meses. ¿Hasta hace un par de meses? El señor se empeña en ver algo raro en la muerte de su padre. Pero es raro que un hombre se pegue un tiro al perder a una mujer que quiere. Lo que sí es raro es lo que el señor ha empezado a hacer últimamente. Todo se le vuelve a preguntarle a uno. Y la señora también le habrá preguntado, claro. Pero a él sí que habría que preguntarle cosas. ¿Qué cosas? Dios me libre de decir nada fuera de aquí. Haga lo que haga, él es el señor. Y yo le he visto nacer. Y no traiciono yo así como así. Pero a la señora tengo que decírselo, porque debe estar prevenida. ¿De qué habla usted? Pregúntele. Pregúntele al señor la señora por qué un domingo que estaba solo en casa levantó parte del entarimado de su cuarto. ¿No? Y por qué una noche, que se creía que nadie le veía, se estuvo más de una hora cavando en el jardín. Pregúntele la señora qué es lo que entierra. ¿Entierra? Aquí el único que no está claro es él. Y eso de que en una alacena encontrase esto y lo otro, pues juraría que lo cuenta para despistar. Para despistar. En cuanto a lo que decía la señora de sí, ahí,
Hay o no otra alacena, yo no me acuerdo. Pero poco podemos tardar en saberlo. Y a lo mejor eso nos descubre algún secreto del señor. ¡La hay! ¡Suena hueco! Suena hueco, ¿verdad? Hay una alacena. Lo que tiene es que han empapelado encima. Sí, han empapelado encima. Es por ahí. Se oculta algo. Eso cae por su peso. Pero rompiendo el papel con una navaja... No, déjelo ahora. Puede volver él. No ha ido más que a encerrar el coche. El garaje está en la otra punta de la finca, cerca de la puerta. Hay tiempo. Aquí toco las junturas. Con meter la punta de la navaja por ellas, en paz. Ya está. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Unos zapatos de mujer. ¿Unos zapatos? Los zapatos del vestido imperio. También hay unas telas. La manga que falta. Y el chal. ¿Qué es eso que se ha caído? Cuchillo, señora. ¿Un cuchillo? Un cuchillo manchado en sangre. No. Sí, señora. Y las telas también tienen manchas de sangre. Ya seca. Y los zapatos igual. Cierre eso. Sí, señora. ¿La habitación de él es aquella? Sí, señora. Aquella puerta. No abra usted hasta que yo entre allí. Y no le diga que he subido. Dígale que me he encontrado mal. Y he ido a tomar algo al comedor. Sí, señora. Tío Ezequiel, ¿pero no te has acostado aún? Quiero decir Dimas, perdón. A veces os confundo. Ahora iba a hacerlo, señor. Que no se acueste todavía. Que yo voy a trabajar un rato. Y a lo mejor lo necesito. ¿La señorita estaba aquí? No se encontraba bien, señor. Y ha ido al comedor a tomar un té caliente. Voy a servírselo. Ay, ay, Rosalía, Rosalía. Llegó sin novedad. Es una suerte, Fernando, porque puede que ocurra lo que con las otras y que yo le cueste también la vida a Rosalía. Pero me da a mí en la nariz que de esta fecha la eficacia de mi suero contra la pelagra, latente en la piel de la mayoría de los gatos y transmisible por herencia materna, va a quedar demostrada completamente. Ya no tendré necesidad de guardar el secreto para evitar los plagios o las burlas, sino que lo proclamaré a los 32 puntos cardinales. Y todo el mundo se convencerá de que Ezequiel Ojeda, aunque no sea un profesional de la medicina, es, además de un excelente cirujano, un hombre de ciencia de primer orden y no un loco de atar. Me alegraré mucho, tío Ezequiel. Tú te alegrarás, pero lo dices con una cara que ni que fueras Rosalía. No tengo ánimos para poner una cara alegre, de verdad. No, si me lo explico todo, hijo, porque vivir enamorado de un retrato al óleo como tú has vivido en estos últimos años ya tenía lo suyo. Y ver espectros algunas noches tampoco dejaba de ser un programa, aunque si me hicieras caso a mí, con unas cuantas inyecciones de calcio no veías otro espectro que el espectro solar. Y enamorarte de la chica pequeña de los Briones, que es una familia que tiene todo lo que tiene que tener, menos el letrero de manicomio en la verja del jardín, también estaba bien. Pero encontrarte de la noche a la mañana, según acabas de decirme, con que el original del retrato al óleo vive y es nada menos que tu propia novia, eso quizás es demasiado fuerte. Demasiado, sí. Ay, yo te animé a que trajeras aquí a la muchacha una noche, puesto que las noches eran tu mayor martirio. Yo tenía la idea de apartarte de todas esas fantasías absurdas de que eres víctima, pero el remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Por qué te obstinas en llamarlo fantasías absurdas? ¿No sería mejor que me dijeras de una vez la verdad acerca de lo que ocurrió a mi padre, tío Ezequiel? Sobre aquello sabes todo lo que cualquiera podría saber. No. Porque en la carta que me escribió antes de morir, mi padre me decía bien claramente que dejaba el mundo creyendo que en esta casa se había desarrollado la tragedia que acababa con su vida. Que me confiaba a mí la misión de indagar y buscar en la finca.
que no cejase hasta llegar a saber con todos sus detalles lo que él sospechaba. Pero no había tenido valor para averiguar, y que si el culpable de todo vivía, le persiguiese hasta el fin. Tu padre, Fernandito, era un hombre tan raro como tú, o quizá tú eres tan raro como él, porque es más fácil que tú hayas salido a él que no que él saliese a ti. Era un hombre raro y en sus últimos tiempos, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que estaba un poco briones. Tío Ezequiel. No te ofendas, a tu padre le quise tanto como lo puedes querer tú. Y a los briones, bueno, ya sabes que Clotilde y yo, si Dios quiere, ¡qué mujer! Es una olla de grillos, pero tiene un atractivo. Me domina. No cabe duda de que me domina. En fin, voy a inyectarle el suero a Rosalía. Tú puedes seguir buscando porque cada loco por su tema. ¡Ay! Me dejaba el cuadernillo de las anotaciones. Si quieres algo, en el laboratorio estoy. Sí que quiero algo. Oye, ¿tú te acuerdas si allí hubo alguna vez una alacena? ¿Una alacena? ¿Dónde? Aquí. ¿Eh? ¿Qué es esto? La alacena, tío. Estaba debajo del papel. Y la han abierto. ¿Quién ha abierto esto? ¿Qué dices? ¡Dimas! ¡Dimas! A ver. ¡Dimas! ¿Señor? ¿Quién ha abierto esto? ¿Lo has abierto tú? Sí, señor. Me lo mandó esa señora que... ¿Y qué había dentro? ¿Qué habéis encontrado en la alacena? Nada, señor. Estaba vacía. ¿Vacía? Vacía no está. Hay algo, aunque no mucho. ¿Qué hay algo? ¿Qué es lo que hay, tío Ezequiel? Un montón de hojas secas. ¿Hojas? ¿Hojas de qué? No sabría decirte. Están casi reducidas a polvo. Pero pueden servir de indicio. ¿Cómo podríamos saber de qué son? Tienes un medio. Mirarlas al microscopio. ¿Al microscopio? Es verdad. Es verdad. Este chico va a acabar mal. ¡Va! Señora. Diga usted, ¿es esta la finca de los señores de Ojeda? Sí, señora. Pase la señora. Que pase, ¿verdad? Dice usted que pase. Sí, señora. Ahí dentro, ¿no? Sí, claro, porque si se queda fuera, se va a mojar la señora. No, ya no llueve. Estaba esperando a que se me reuniese el criado que viene conmigo y que se ha quedado hablando con el chofer. Pasa, tía Clotilde, pasa. ¡Mariana! ¡Ah, ahora sí que paso! Hijita, qué alegría me da verte aquí sin que te haya ocurrido nada. Todavía. ¡Todavía! ¡Qué adverbio! Porque has dicho todavía, ¿verdad? Sí, eso he dicho. ¡Fermín! ¡Entra, muchacho, entra! Es Fermín, que deja nuestro servicio para quedarse de criado de los Ojedas. Ha venido conmigo. Dice que en esa casa ya no podía aguantar. Que si continuase allí un día más, se volvería loco. Pero me parece que no sabe él bien dónde va a meterse. No le he podido decir nada por no desilusionarle. Has hecho bien. ¿Qué, Fermín? ¿Te gusta el aspecto de tu nueva casa? Sí, ex señora. Le aseguro a la ex señora que no está ya para sobresaltos. Ni aquí se respira paz y normalidad. Con permiso de la señora. Fermín, vigila a ese hombre. ¿Corre? Vigila a ese hombre, corre. Ese hombre sabe mucho más de lo que parece, tía Clotilde. Estoy por decirte que él tiene la clave de lo que ocurre en esta casa. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Luego ya estás enterada de lo que ocurre en la casa? ¡Shh! Baja la voz. ¿Qué? Que bajes la voz. En aquel armario hay alguien metido. Ahí va. Y ese hombre me ha contado que se le había perdido la llave, pero la tiene en el bolsillo. ¡Sopla! Pero todavía estás ahí, Fermín. Te he dicho que vigiles al viejo que acaba de marcharse. No pierdas de vista nada de lo que haga. Y de cuando en cuando, comunícame reservadamente
cuanto observes. Anda, anda, corre. Sí, sí, enseguida, ahora mismo. A ver si he hecho ya mal cambiando de casa. Explícate, Mariana. ¿Entonces estás enterada de lo que aquí sucede? Lucho por estarlo, tía Clotilde. Y me asusta conseguirlo. Porque la verdad debe ser horrible. Horrible. A juzgar por lo que he descubierto. Habla, habla, que luego hablaré yo. En voz baja. Porque tengo la seguridad de que nos están oyendo. Di. Aquí se ha asesinado a una mujer. Y lo querrás creer, no me ha sorprendido descubrirlo. Ni a mí me sorprende, hijita. Siempre sospeché algo siniestro en la vida de Fernando. Ya ves, esta misma noche en el cine aún te lo decía. Pero bien sabe Dios que no le creí capaz de ser protagonista del misterio que leía en sus ojos. Hace un rato, al volver yo del cloroformo, hemos hablado largamente los dos. Y Fernando me ha expuesto las cosas de modo que él parecía una víctima de los acontecimientos pasados. Me ha hablado de un traje de imperio. Este. Encontrado en una alacena. Junto con esta caja de música. Y este retrato al óleo. Me ha dicho que esa mujer del retrato, que como ya ves, soy yo, se le ha aparecido algunas noches vestida con el traje hallado en la alacena. Sí, sí. ¿Cuántos persas? ¿Qué vas a decirme? Pero en un momento que él ha salido a encerrar el coche, ese criado que ahora vigila Fermín me ha dicho que las palabras de Fernando tendían a embrollarme y a despistarme. ¡Claro! Que el misterio está en el propio Fernando, tía Clotilde. ¡Y en el tío, Mariana! ¡Y en el tío! Y me ha dicho que le pregunte a Fernando qué es lo que enterraba una noche en el jardín. ¡Ajá! Entonces, entre el criado y yo, hemos abierto aquella alacena de allí, que estaba tapada por un empapelado. Y dentro han aparecido pedazos del traje imperio. Y un cuchillo, todo manchado de sangre. Debía aterrarme, Mariana, pero no me aterro. Porque eso no es nada, para lo que yo sé. Pues, ¿qué sabes tú, tía Totil? Que la muerta y enterrada aquí no es una mujer, sino varias. ¿Qué dices? Lo que estás oyendo, hija mía. Solo que el que ha matado a esas mujeres, que te digo, esas mujeres que te digo, no es Fernando, sino el otro, el pequeñillo. ¿Quién? El del hongo, Andrew. ¿Ezequiel? ¡Ezequiel! Hacía tiempo que a mí me ocurría con él lo que a ti con Fernando, que le notaba algo raro. Y en su cuaderno de bolsillo he descubierto sus hazañas esta noche. Porque el muy cínico las lleva anotadas, hijita. Allí aparecen Juanita y Felisa y sabe Dios cuántas más. Que no me dio tiempo a ver, con pelos y señales. Hasta apunta el tiempo que tardaron en morirse. ¿Qué de particular tiene que el Fernandito haya matado también alguna? Todo se pega, Mariana, todo se pega. Pero es espantoso. Toma, claro. Es espantoso, porque después de saber lo que he sabido, yo no aborrezco a Fernando, tía Clotilde. Por el contrario, Dios me perdone, pero siento como si ahora tuviese aún más interés por él. Estamos las dos locas de remate, porque lo mismo me pasa a mí con el de la barba. Tía Clotilde. Soy tan briones como tú puedas serlo, hija mía. Y te confieso que tengo miedo de seguir estando aquí, pero que no podría marcharme. Como yo, igual que yo. Necesito averiguar por completo lo que ocurre. Estoy dispuesta a ayudarte. ¿Qué hacemos? Lo primero, aclarar lo del armario interrogando al criado. Pase usted. Buenas tardes, noches, tengan las señoras. ¿De dónde sale este? ¿De dónde viene usted? Del jardín, señora.
como llovía, salí a tapar los muebles de la terraza. Me he encontrado a este hombre que pregunta si ha venido aquí un tal Fermín. Me he permitido venir para preguntar a Fermín dónde estaban las ropas de calle del señor, del padre de la señorita, porque al llegar a Ávila se ha empeñado en vestirse para quedarse. Pero, ¿por dónde ha salido usted al jardín? Esa puerta, ya hace un buen rato, cuando empezó a llover. ¿Eso es tan verdad como lo que me contó usted de la llave? ¿De la llave? ¿Qué hacía usted antes en ese armario? ¿Por qué me dijo usted que se le había perdido la llave? Si la tenía usted en el bolsillo. No sé de qué me está hablando la señora. ¡Dimas! ¡Dimas! ¡Landru, llama! Voy, señor, voy. Ahí voy. Con permiso. ¿Entiendes tú esto? No, pero una rodilla me está pegando con la otra, Mariana. Apañadas están también estas dos. Es verdad, es verdad. Ese hombre hace cosas muy raras. Arrea, Leoncio. Eres un estúpido. Te he dicho que no perdieses de vista a ese hombre y le has dejado marcharse solo al jardín. ¿Al jardín? Sí, sí. Vete a buscarle ahora. Ahora está allá. ¿Está allá? Mi madre, pero si yo juraría que le había dejado en la despensa. Venga, esto, Leoncio, acompáñeme, que me parece que aquí corren aún cosas más raras que en la casa de los Briones. Ya lo ves. Ese hombre es capaz de negar la evidencia. Pero ya sé lo que vamos a hacer. Toma. ¿Para qué me das esto? Porque voy a ponérmelo. Y me voy a presentar con el puesto delante de Fernando. Esta noche sí que se le va a aparecer de veras la mujer del retrato. Y si la ha matado él, tía Clotilde, no creo que resista mi presencia. ¡Jesús! En aquella alcoba de arriba encima del tocador encontrarás la manga que falta. Cósesela en un momento o préndela con alfileres. Pero... No me repliques. ¿Tú no vienes? No, yo voy a quedarme sola aquí. Porque he observado que cuando yo me quedo sola aquí, es justamente cuando se abre el armario. Entonces, mientras voy subiendo la escalera, rezaré una salve. Pues, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pues es verdad que no está en la despensa. Silencio. Aguanta. ¿Ocurre algo, señorita? Cuidado. El armario va a abrirse. ¿Que el armario va a abrirse? ¿Solo? Shh. ¿Te das cuenta? Ahora se cree que se va a abrir el armario. Ya va. Y que se va a abrir solo. Mi abuelo. Pues sí que se abre. Esto no ha pasado nunca en casa de los Briones. Diana. ¡Julia! ¡Julia! ¡Arrea, sí es su hermana! ¿Qué? La que desapareció hace 3 años. Y después de 3 años de desaparecida, se la encuentra en un armario ropero. Mire usted, yo me voy a la otra casa. Prefiero tocar la campana para Medina del Campo. Mariana, ¿pero qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Es que te extraña verme? Pues no dice que todavía es que si le extraña verla. Esa es la que está peor de todas. A esta, en la casa la llamaban la loca. Ahí va. Claro. Ya comprendo que salir así de pronto del armario de una casa ajena no es muy corriente. Ah, ya. Menos mal. Y después de no dar señales de vida en 3 años. Y de haberme marchado de casa sin el menor rastro. Pero chica, lo he hecho a intento de no dejarme ver. Porque ¿quieres saber por qué me marché de casa? Pues porque yo no podía aguantar tanto perturbado. Toma del frasco. Además, estaba enamoradísima, aunque nunca se lo revelé a nadie. ¿Sabes de quién? De Luisote Perea. Y un día me dije, hasta aquí hemos llegado. Y me fui con Luisote. Por supuesto, nos hemos casado. ¿Nos hemos casado? Sí, sí, nos hemos casado. Nos han casado. Tenemos una casa muy mona en la prosperidad. A Luisote no le gusta la prosperidad.
pero yo le digo que si no le gusta la prosperidad, que se aguante. Y él se aguanta. Pues sí que se han casado. Por favor, Julia, por Dios y por la Virgen, calla ya. ¿Y? Haz un esfuerzo, te lo suplico, por lo que más quieras en el mundo. Luisote. Pues por él te lo ruego. Tranquilízate, calma tus nervios y habla normalmente. Necesito saber cuánto antes qué hacías ahí metida y por qué has venido a esta casa. Pues ¿por qué voy a venir? Por ver a Luisote, que está aquí trabajando. ¿Aquí? Sí, Luisote es agente de policía. No acabo de decírtelo hace un momento. No, no me lo habías dicho. ¿Y está aquí? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Te vas a reír cuando te lo diga. ¿Es posible? ¿Cómo lo oyes? Ahora me explico. Luisote lleva 3 días sin aparecer por casa. Y yo, pues no puedo estar 3 días sin ver a Luisote. Con que esta tarde ni corta ni perezosa me planté aquí. Luisote se quedó bizco al verme. Pero luego se echó a reír, como siempre. Hemos cenado juntos a escondidas. Y iba a marcharme otra vez a la prosperidad cuando, zas, llegaste tú con el dueño de la casa. Vamos, quiero decir que llegó el dueño de la casa trayéndote a ti. Yo ya sabía por Luisote que tenía relaciones con Fernando Ojeda. Al llegar vosotros, Luisote me metió en ese armario. Chica, qué risa. Y la sorpresa y la alegría que me dio verte aparecer en brazos, como en el Tenorio. ¿Querrás creerlo? Llevo 1/2 hora intentando hablarte sin conseguirlo, porque siempre había alguien contigo. ¿Y qué ha venido a hacer tu marido a esta finca? Es un servicio, chica, que pareces tonta. Ah, bueno, es que no te he dicho que Luisote es agente de policía. Sí, sí, eso ya me lo has dicho. Pues entonces, ha venido a trabajar en un crimen que parece ser que ha habido aquí. ¿Un crimen? Te asusta, claro. Tú no estás acostumbrada. En cambio, si te hubieras casado con Luisote... ¿Qué crimen es ese, Julia? Creo que una mujer asesinada y enterrada en la finca. Oh. Por lo visto, se recibió una carta denunciándolo en la brigada de investigación. Bueno, yo no sé de la misa a la media, porque Luisote nunca me cuenta nada. Se empeña en que me falta un tornillo. Figúrate, a mí. Te advierto que al que le falta un tornillo es a él, porque diría que... Por favor, sigue lo que me estás contando. ¿Lo del crimen? Ah, sí. Pues que parece ser que no se sabe quién y cuándo han matado a esa mujer, ni en qué parte de la finca está enterrada. Pero Luisote me ha dicho que mañana descubrirá el sitio, y así lo sabrá todo. ¿Y por qué mañana? Pues porque van a traer un perro que lo irá al rastro. Pues gracias al perro, ¿comprendes? Ah, gracias al perro. Pues no va a ser mañana, Julia. Va a ser esta misma noche. ¿Sí? ¡Leoncio! Señorita. Vaya a casa de inmediato y tráigase los perros de mi tía Micaela. Si hace falta, que le ayude Praxedes. Dígaselo al chofer, que está ahí. Y utilice el coche grande. Sí, señor. Y tú, Julia, ven conmigo. ¿A dónde? Arriba. Me vas a ayudar a vestir. Ahí encontrarás a tía Clotilde. ¿Tía Clotilde? Calla, chica. Pues es verdad que antes me pareció subo desde el armario. ¡Qué risa! Nos vamos a reunir aquí toda la familia. Por cierto, Mariana, que al llegar tuve ya una sensación rara y ahora vuelvo a tenerla. ¿Qué sensación? Pues, mujer, que yo juraría que esta casa la he visto ya antes de ahora. También tú. Yo también. ¿Qué hay? Que me he quedado helado. Pues si se acerca usted a mí, le parecerá que está caliente. ¿Usted cree que eso del crimen...? ¿Eso del crimen? Mirado bien mirada la cosa, pues, ¿por qué no? En fin, yo cumplo órdenes y me voy a buscar los perros. Oiga, usted le molestaría mucho que yo le acompañase. Encantado. ¿Es que tiene usted miedo? Miedo, lo que se dice miedo. El criado misterioso. ¿Doña Clotilde Briones? Yo no soy. Allá arriba. Leoncio. Fermín. Vámonos ahora mismo, Fermín. Sí, vámonos. Pero espérese a que pueda echar el paso. No, sí, yo tampoco puedo andar todavía. Estoy clavado al suelo. Pues yo tengo remaches. Hojas de almendros. Sí, debía haberlo supuesto. Hojas de almendro. ¿Eh? Era por eso por lo que me atraían los almendros a mí. ¿El señor? ¿Qué le pasa? Que ya habla solo, Leoncio.
Era un instinto secreto lo que me llevaba hacia los almendros del jardín, porque en ellos está la clave de todo. ¡Ah! No parece que sabemos algo de lo que nos rodea y de nosotros mismos, y no sabemos nada. ¡Nada! Vámonos, Leoncio. ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí vosotros? Nos ha visto. ¿Qué es eso, Fermín? ¿Has venido a quedarte? Pues le diré al señor, este ha venido a un recado y ahora nos íbamos los dos a otro recado, porque... Muy bien, muy bien. Pues que se marche ese solo al recado que sea. Tú quédate, que llegas muy a tiempo para echarme una mano. Vaya por Dios. Vente conmigo al jardín. Vamos a coger dos azadones que vas a ayudarme a acabar. ¿Acabar? ¿En el jardín? Sí, a acabar. A acabar debajo de los almendros. Bueno, pues yo me largo a lo mío, ¿eh? Con permiso. Anda, Fermín. Sí, señor, sí, señor. Este busca el cadáver. Y me lo voy a encontrar yo. Y haciendo eso hasta que te mire. Avisadme. ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate! ¿Y habrá vivido esa criatura los 3 años sin salir del armario? En fin... Menos mal que me parece que entre unas cosas y otras, pronto vamos a descubrirlo todo. Oiga usted, ¿don Ezequiel no le ha dicho qué es lo que quiere de mí? No, señora. Únicamente puedo decirle a la señora que al saber que la señora estaba en la casa, se puso muy contento. Se puso muy contento, ¿eh? Y me ha mandado que avisase a la señora que él salía enseguida para hablar con la señora. Ah, muy bien. Que saldré aquí, ¿verdad? Porque yo no me muevo de aquí para hablarle, ¿sabe usted? Como la señora guste. A ver, y al mismo tiempo... Aquí viene, señora. Clotilde. Hola, Ezequiel. Buenas noches. ¿Me necesita para algo el señor? Sí, vete ahí dentro a vigilar a... ya sabes. Sí, señor. Y me compruebas exactamente, reloj en mano, el tiempo que tarda en... ¿Comprendes? El tiempo que tarda en morirse, sí, señor. ¡Di más! Perdón, señor, no me había dado cuenta de... Perdón, señor. ¡Viejo imprudente! ¡Dios mío! Ah, por supuesto que para usted no debía yo tenerse... secretos. Al fin y al cabo, si interrumpo lo que estoy haciendo, aparte del gusto que siento siempre al verla, es para hablarle de cosas bien graves. Porque hay una vieja historia que me roe por dentro. Necesito desahogarme con alguien y fuera de aquí, fuera de usted, no sé quién pueda ser ese alguien. Oh. ¿Ezequiel? A Fernando no puedo decírselo. Y eso que bien de veces me ha abordado él para que lo hiciera. Esta noche mismo, hace un rato, todavía ha vuelto a premiarme en este sentido. Pero al enterarse de todo ello, me temo mucho que Fernando huyese de esta casa horrorizado. ¿Que huyese horrorizado? Sí, se halla en un estado de nervios imposible. Ni el haber traído aquí a Mariana ha servido para calmarlo. Claro, los jóvenes pueden tener la dureza para el sentimiento que tiene uno. Por cierto... que le pido perdón a usted, como persona de representación de la muchacha, por la parte que me afecta del rapto. Yo le proporcioné a Fernando el cloroformo, aunque lo hice con la mejor intención. Pero siéntase, Clotilde, y no se asuste de antemano. Por el contrario, le ruego que se revista del valor para oírme. Vengo bien revestida de valor, Ezequiel. Vengo bien revestida. Ya había sospechado yo que usted... que en usted estaba la clave de los sufrimientos de Fernando, porque él es incapaz de matar a una mosca. Y lo que Mariana cree son puras fantasías. Sí, Fernando es un infeliz. Pero su actitud conmigo ahora le redime a usted algo de su monstruosa conducta. ¿Monstruosa tanto como monstruosa? Monstruosa, Ezequiel.
y cuanto más diga usted interesarse por mí, más monstruosa resulta su conducta. Las mujeres siempre tan extremadas. Reconozco lealmente que, en efecto, yo le debería haber hablado usted del asunto. Pero no me atrevía, Clotilde, no me atrevía. Lo creo, no necesita usted jurármelo. En fin, desde el momento en que es capaz de confesarme sus secretos, esos secretos, ya que la cosa se ha repetido varias veces, esos secretos profesionales... Los profesionales y los particulares, Clotilde, y me agrada que me considere usted como un profesional del raja y pincha. ¿Le agrada a usted? Sí, porque yo lo hago por pura afición. ¿Qué cosas hay que oír? Pero lo hago con tanta limpieza como el que más, ¿eh? Por favor, Ezequiel, no hable usted así. Bueno, no hablaré. Efectivamente, está feo que yo hable así de mí mismo. Decía que desde el momento en que usted es capaz de confesarme sus secretos, eso revela al menos que tiene confianza en mí y en mi discreción. Una confianza muy grande. Ciega, Clotilde. Ya lo veo. Así pues, Ezequiel Ojeda, lo de Juanita y lo de Felisa y lo de tantas otras, ¿es verdad? ¡Ah, pícara! Ya sabía que había leído usted el cuadernillo. Bien, sí, es verdad. ¡Es verdad! ¿Y se diría que lo declara usted con satisfacción? Lo declaro con orgullo, y el día que lo sepa todo el mundo, la humanidad no olvidará fácilmente mi nombre. A lo que puede llegar la vanidad. En todo ponemos vanidad, en lo bueno y en lo malo, pero usted es la primera persona que se entera. Y yo le suplico, no lo divulgue usted. Tengamos ese secreto a medias. Me interesa usted tanto que siento una especie de voluptuosidad al entregarme, al ponerme así en sus manos. Porque sí, hasta ahora se lo he ocultado a todos, incluso a usted. Y eso fue para que no empezaran a decir por ahí que yo estaba loco. Y para no dar en una cárcel, supongo. Pues no anda usted desencaminada, porque en este oficio los profesionales tiran a matar a los que no somos más que aficionados. Pero también los profesionales van a la cárcel. Pocas veces, muy mal tienen que hacerlo para ir a la cárcel. Va, y aún así, se les quedan muchas veces gentes en las manos, pero como los muertos no hablan... ¿Negará usted que muchos han ido a parar al patíbulo? No recuerdo en este momento más que un caso, en Inglaterra, en el siglo XVIII, y para eso era un tocólogo a quien se le descubrió que había matado a tres de sus clientes. ¿Y Landru? Landru era un asesino vulgar y no tenía nada que ver con lo nuestro. Landru era igual que usted. Oh, ¿verdad que nos parecemos? Siempre me lo han dicho. ¿Quiénes? La gente, los amigos. ¿Pero no dice usted que no lo sabe nadie? Caramba, esto no hay que saberlo ni que no saberlo. Salta a la vista. Este hombre rige tan mal como yo me temía. ¿Señor? ¿Qué? Pues... que... Habla sin miedo. Acabo de contárselo todo a la señora y... ¿Puedes...? ¿Qué? ¿Se ha muerto? Sí, señor. A los 9 minutos. Pues ahora ya sabes. Ahora a despellejarla con mucho cuidadito. Sí, señor. ¡Esto ya no! ¡Clotilde! ¡Esto ya no lo resisto! Y lo voy a decir a gritos y... Pero Clotilde, cálmese, ¿a qué viene eso? ¡Quitarles la piel! Pero, ¿cómo no voy a quitarles la piel? El móvil que me impulsa a obrar así, lo que yo persigo día y noche ahí encerrado, es acabar con la pelagra. ¿Y esa quién es? ¿Alguna bailarina? ¡Una bailarina! ¡La pelagra, una bailarina! No, por Dios, la pelagra no es una bailarina. La pelagra, mire, yo le explico, es... ¡Ezequiel! No me interesa saber a qué se dedican las mujeres de su especialidad. Pero sí le aseguro que no seré una de tantas. Y que por mucha influencia que usted ejerza sobre mí, yo no llevaré el camino de Juanita ni de Felisa. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Va usted a negar que pensaba hacer conmigo lo que con ellas? ¿Hacer con usted lo que con ellas? Ya salieron los briones. Me extrañaba a mí oírle hablar acorde tanto tiempo. Señor. Hola, amigo Perea. ¿Perea? Permítame que le presente y que le descubra de una sola vez.
pero para esta señora no tengo secretos. Doña Clotilde Briones, don Luis Perea, agente de policía. Yo ya tengo el gusto de conocer a la señora. Pero, ¿no es Dimas? No, Dimas es el que está ahí dentro. Este es el señor Perea, que para trabajar con más facilidad lleva unos días caracterizado de Dimas como consecuencia de una carta que yo envié a la brigada de investigación. No ve que su bigote es falso. Oígame, lo que es usted es un enfermo de izquierdo, ¿verdad? No, señora. Soy el agente Perea, en efecto. Y estoy aquí para esclarecer, a ruegos del señor Ojeda, el asunto de la mujer asesinada. Que era justamente de lo que yo me proponía hablarle a usted, Clotilde. ¿Usted ha avisado a la policía para que descubran lo relativo a una mujer asesinada aquí? Sí. ¡Qué audacia! Claro que a esa mujer no la habrá matado usted. ¡Yo! ¡Que si la he matado yo! ¿Por qué iba a cometer yo una barbaridad semejante? ¡Ah! Parece que vemos la paja en el ojo ajeno, ¿eh? ¿Qué dice? No olvide usted que se llama Briones, Clotilde Briones. Ah, ya. Comprendido. Entonces, efectivamente, el que ha matado a esa mujer ha sido Fernando. ¿Eh? ¿Ve usted? Y naturalmente, ahora conviene más que nunca que Mariana se presente a él vestida con el traje roto. Fíjese si no es una pena, porque además es una mujer de mucho atractivo. Voy a decirle que se dé prisa. Ustedes me comprenden, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo creo. Caso perdido, Ojeda. Conozco el paño. Ah, ahí están ya. ¿Quiénes? Los perros. Creo que no tardaremos en triunfar, porque yo pensaba que me trajeran mañana un perro para encontrar el rastro de la asesinada. Pero mi cuñada hace un rato que ha mandado buscar dos de su casa. Y acaban de llegar. Oiga usted, ¿quién es su cuñada? La hermana de mi mujer. Ya lo supongo, pero digo que ¿quién? La novia de Fernando. ¿La novia de Fernando? Y a Fernando ya le he dicho que se deje de cavar al pie de los almendros y que entre aquí. Vienen ellos también. ¿Ellos? ¿Quiénes? La tía Micaela y el padre de Mariana. ¿Edgardo también viene? No, no es posible. Sí, señor, sí. ¿No ve el señor que ya se ha apeado en Ávila? Doña Micaela dijo que donde fueran los perros iba ella, y al señor, al saber que venía aquí doña Micaela, le entró un trémbolo, una excitación enormes. Se opuso a que doña Micaela viniera y, por fin, en vista de que no lo conseguía, se unió a la expedición. Vamos, señores. Estoy deseando poner a trabajar a los perros. Pero, ¿ha visto usted con qué agilidad corre ahora el criado misterioso? ¿Qué explicación tiene eso? Ya no le busco explicación nada. El rato que he pasado, Leoncio. El rato que he pasado dándole al azadón y esperando que de un momento a otro apareciese él. Amigo, haga usted el favor de callarse, que luego sueña uno por las noches. Me quejaba yo de la otra casa. ¡Este jardín! ¡Este jardín! ¡Calla, Micaela! Ahí están ya. ¿Por qué venimos otra vez a esta casa? No lo ves. Te excitas. Si no, debemos entrar. Anda, vámonos, Micaela. No. ¡Irme! No. Yo quiero estar aquí. Pero... Déjame. Quiero quedarme a vivir aquí. Como antes, como entonces. Don Edgardo, ¿puede explicarme usted qué es lo que dice esta señora? No dice nada, joven. Delira. ¿Ignora usted que está enferma y que no sabe lo que habla? Es que tengo motivos para creer que en este momento no delira. También yo tengo motivos para creerlo. ¿Y a ti quién te mete en esto, Dimas? Yo no soy Dimas, caballero. ¿Pero por qué conocía usted a Dimas, eh? ¿Por qué conocía a Dimas? No es ningún secreto. He vivido en esta casa. La tuve alquilada una temporada en otros tiempos. Se la alquilé al padre de este joven. Tío Ezequiel, ¿es verdad eso? Sí, tú estabas en Bélgica estudiando.
Mon Dieu, bien sabía que me ocultabas algo, tío Ezequiel. Por eso ella reconoce la finca. Y por eso la reconoció Mariana. Y la ha reconocido mi mujer. ¿Pero quién es la mujer de usted? Julita Briones, caballero. ¿Qué dice este hombre? ¿Está usted loco? ¿Mi hija Julia? ¿Cómo es posible? Fermín de mi corazón. No me diga usted nada, Leoncio, no me diga usted nada. Pues debe de tener razón, porque la busca en el armario. ¡Julia! ¡Julia! Este es Luisote, el de la prosperidad. Y lo que ocurre es que hay dos Dimas. ¡Julia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luisote, hijo, eres de algodón de pólvora. Papaíto, chico, qué sorpresa. ¿A qué no contabas con encontrarme aquí esta noche al cabo de 3 años? ¡Julia! ¡Julia! Y la tía Micaela. ¡Qué risa! Reunión en Viena. Ya está completa toda la familia. Tita. ¡Niña! ¡Julita! ¿Dónde has estado metida estos días? ¡Oye usted! ¡Estos días! La de los perros tiene una cabeza que es un carrusel. ¡Llegó el momento! ¡Atención! Ahora es cuando vamos a desenmascarar a Fernando. ¿Eh? ¿Eh? Ahí baja Mariana con el traje de la alacena. Pero... ¿A qué viene esto? Ella. Dios poderoso. ¡Eloísa! ¡Eloísa! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? No es Eloísa. Micaela, no es Eloísa. Es Mariana, que se parece a ella. ¡No! 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 ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Fuera! ¡Fuera! Tía Micaela, ¿qué dices? ¡Nada! ¡Llévensela de aquí! ¡Fermín! ¡Lleváosla! ¡Lleváosla! Sí, señor. Sí, señor. ¡Es Eloísa! Pero, ¿nombró a mamá? ¿No hablaba de mamá? Sí, hablaba de vuestra madre. Aquí está el cuchillo, encontrado hoy junto al traje. ¿Quién la mató? ¿Ella o usted? Ella. Ella. ¡Mamá! Mariana. ¡Mamá! ¡Ya Clotilde! Llora, llora. En buen día has ido a aparecer, hija mía. Explique usted. ¿Estaba ya loca o la volvió loca el crimen? Lo estaba ya. Lo estuvo siempre. Y yo había jurado a mis padres velar por ella y no recluirla nunca. Entonces las niñas eran muy pequeñas y tú aún no habías venido a España. Vivíamos aquí y algunas tardes nos visitaba el dueño de la casa, Federico Ojeda, con el que teníamos una amistad antigua, Eloísa y yo. La obsesión de Micaela entonces era la de suponer entre aquellos dos seres nobilísimos un trato culpable. Una noche estábamos invitados a un baile de trajes y al ir a salir, en esa puerta del jardín, nos alcanzó por detrás Micaela y sin palabras previas y sin que me diera tiempo a evitarlo... ¡Qué horror! Antes del amanecer, para dejarlo todo en la impunidad... Di tierra a Eloísa debajo del almendro, donde ella solía sentarse a bordar y donde una tarde había pintado yo su retrato. ¿Este? Ese. Años más tarde encontré un placer doloroso en hacerle a Mariana otro igual que todavía guardo entre mis cosas íntimas. Escondí el traje y su caja de música preferida. Oculté en otro lado las prendas manchadas de sangre y abandoné esta casa con las niñas. Tú pudiste haberte rehecho mi alma, pudiste haber rehecho mi alma. Pero no quisiste y caí en una pasión de ánimo en la que aún vivo. Ojeda no supo nunca la verdad, pero la sospechó siempre. Y al año se mató. De que jamás había pasado por ellos una sombra de culpa, estoy seguro. De que él la amó, también. Como yo te amo a ti, Mariana. Y no es él, no es ella la que desde esa tumba que florece todas las primaveras nos ha empujado el uno hacia el otro, Fernando.
Edgardo, mañana presentaré el informe de mi actuación aquí. ¿Y qué dirá usted? Que no hubo tal mujer asesinada, pero la enferma hay que recluirla. Ay, Luisote, eres el hombre más guapo del mundo. ¡Los perros y los gatos! ¡Los gatos y los perros! ¿Eh? ¿Eh? Ya han entrado los perros y se ha liado con los gatos. Y a los que aún no están vivos los van a matar antes que los mate el señor. Pronto, sujeta a esos perros. ¡Pepita! ¡Antonia! Pero... ¿es que son gatos lo que usted mata? Pues, ¿qué quería usted que fuesen? ¿Y es a ellos a los que quita usted la piel? Naturalmente. Pelagatos. ¿Eh? Telón. Vamos, Clotilde. Vale, y ahora volvemos todos. ¡Ea! ¡Todos para adentro! ¡Ay, qué calor he pasado! ¡Bueno, ya hemos terminado! ¡Bien! ¡Qué calor más grande! ¡Enciéndete la luz! Sí, estoy aquí como Batman ahora mismo. Fernando Ojeda en plan sombrío, siniestro y oscuro. Sí, ¡ay, de Dios noche. Mío! ¡Qué calor! Pues ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, no, se ha metido en el papel incluso en el... ¡ay! En la luz. Yo estoy pensando en una calor hoy tremenda. Hace mucho calor. Que me muero. Y me consta que no soy el único. Ya. Yo me voy a quitar esto ya. Y los guantes y todo. Una cosa me apunto para la siguiente vez que participe en esto, y es que con las manos sudadas no me funciona el trackpad. Porque el micro decía... ¡No! Estaba yo ahí intentando silenciarme y ponerme el micro y mi ordenador, ¿qué dices? Mira, dice... Dice Javi Perillas en el chat, dice, yo estoy convencido de que Jardiel Poncela escribió todo esto únicamente para poder justificar que la tía Clotilde llamase pelagatos al tío Ezequiel. Sí, es que es, tío, es como, Dios mío, llevo toda la obra con anticipación en el pelagatos. Oh. Pelagatos. Es terminar por todo lo alto. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? No sé vosotros, pero yo me lo he pasado muy bien. Sí, muy bien. Yo me tengo que ir corriendo. Corre, corre, tira, tira. Vamos a acabar mucho antes, así que muchos besitos. Ha sido un placer, me ha pasado genial. Hasta luego, tía. ¡Chao! Tira, tira, tira. Hasta luego, Eva. Bueno, pues lo que decía, yo me lo he pasado muy bien. A la peña que quede todavía en el directo, como público me refiero, muchas gracias por haber venido. Esto ha sido otra obra de medio ensayo. Bueno, medio dice, o sea, ya hemos hecho medio. La mitad de medio. Me dio como nombre de la compañía, como ensayo realmente, efectivamente han sido... Una cuarta parte, gracias. Ha sido medio ensayo del medio ensayo. Ha sido un cuarto de medio. Me gusta mucho la obra, la verdad. Está muy guay. Sí. Se vio muy bien. Pero no te lo habías leído. Acercamiento a la obra. Leoncio, tú como yo. Leoncio descubriendo los plot twists. Poniendo cara. Oye, me ha gustado mucho. Ha habido unos cuantos errores técnicos, pero bueno, es que esto era imposible. No tiene gracia. Es una obra complejísima. Es una obra sí, muy está llena de entradas y salidas. Sí. Y trabajando desde la cama, ¿eh? Y aparte que el primer acto exige muchísima coordinación, las entradas en el segundo, en el tercero, entonces vos... El prólogo es una movida. El prólogo es una movida. Oye, ¿sabes lo que estaría chulísimo? Hacer esta obra físicamente. Sí, hombre, ahora ponte tú a buscar todos los muebles que hacen falta para poner el... Pero la imaginación, está la imaginación. En el CEL sí queríais hacer algo, ¿no? Claro, esta misma en el CEL. Sí, está la podemos hacer. Esta ya está ensayada, ya está medio ensayada. Nos ponemos ahí, todos con el libro en la manita. Ojo, pero entonces sería ensayo y medio. Ya, es verdad, sí. ya perdería... Iría en contra de nuestra política. Podemos hacer algo sencillito, no sé, Macbeth. Qué bueno. Dicen de representarla en un Ikea. Escúchame,
Oye, pues, como por poder ser. Grabamos la escena en el IKEA rápidamente, ¿eh? Pero mira, esta obra, bueno, la de Don Mendo también, por supuesto, pero esta obra me parece muy, muy guay de escenificar. Además, me molaría mucho. Ay, es una complicadísima. Es una putada que no haya entrado Javi al final, que me consta que tenía ganas de hacer algo. De Fermín. Para la próxima. Pero vamos, ha sido todo magnífico, me ha gustado mucho. Bueno, el único problema ha sido cuando estaba desmayada. Bueno, y este momento final que hemos vivido, en el que de repente todo el mundo ha decidido mencionar las interacciones. Ah, pero eso está bien cuando hay mucha gente en la escena. Sí, pero que ha sido espontáneo, ¿no? Que ha sido, me ha parecido de repente. Ah, no salió ayer en el medio ensayo. No llegamos. No llegaron al tercero. No llegamos al. No llegamos. Pero si éramos cuatro haciendo todos los papeles. Si es que no sabíamos ya ni con quién estábamos hablando. Tan espontáneo como mi morcilla con el bigote de Dimas. Hostia, o sea, tan espontáneo como mi morcilla. Muy bien. Recordemos la morcilla de Vine. Tan espontáneo como mi morcilla con bigote, muy bien. No, coño, o sea, lo de no ve usted que lleva bigote, lo he inventado, ¿no? La verdad que ha sido buenísimo, ha sido. Que ha sido genial. Bueno, y cuando Alfredo ha dicho. ¿Y lo de meter a los perros? Sí, bueno. Ah, hostia, no, que os estabais quejando de que los perros, no sé qué, se han entrado justo en el sitio. Sí. Lo malo ha sido en la siguiente escena, que estaba como, ay, tenemos que traer los perros. Sí, están de fondo, ¿no? Sí. Alfred ha dicho, me hundió una parte que me ha de risa. Sí. Sí, también. Oye, por cierto, Alfred, una pregunta. ¿Lo de volverte guardia civil ha sido pintado o te has dejado bigote para esto? No, es que luego tengo que representar otra que está basado en Fernando Tejero. El actor. El actor, claro, el actor. No otro Tejero. Claro, claro. Es de verdad, ¿eh? Yo estoy... Ah, vale. Sí. Ah, que es verdad. Sí, qué maravilla. Ah, que te has vuelto... Podríamos haber borrado como en Superman. ¿Qué? No, que es de verdad, tenía barba sí. Se ha afeitado, lo dijo ayer. ¿Te has puesto en plan facha para hacer de Tejero? Hombre, a mí me gustaría más pensar que es como Freddie Mercury, pero oye. No, pero Fernando con bigote tenía su puntito, ¿eh? Sí. A ti te ha quedado de puta madre, porque además. Salud, adelante. Vale. Espero que no lleve cebolla. Escucha. Yo me voy. Alfred. Voy a merendar también. Un segundín, Alfred, escúchame. Tú ves que además no sé si te has dado cuenta, pero has puesto un par de acentos rijosos de... que ha sido tétrico, ¿eh? Ha sido de señor, este señor hay que darle de comer aparte. Ha habido un par... Porque yo estaba diciendo... chica. Le ha puesto un poquito de cloroformo, se la ha llevado... Sí. Me viene. Pero no mucho cloroformo, solo un poquito. No, solo un poquito. Es que ni siquiera el plot twist... No hay significancia. O sea, ni siquiera ni siquiera la explicación del guión. No, eso sale de... Este señor ha dormido a la tipa para llevarla a su casa, ¿sabes? No hay ninguna explicación posible a esto. Claro. Es como Fernando es un galán, luego es un poco violador, bueno, pero luego vuelve a ser un galán. El arco, la cueva de transformación. Y mañana y al día siguiente es un golpista, es fabuloso. Bueno, fíjate, me lo paso muy bien. Sí, tío. Corre, venga, perdona. Vamos cortando. Sí. Me saca un besito a todos. Venga, besito a todo el mundo. Nos vemos pronto. Nos vemos en la ¡ay, eso! Bernarda Alba. ¡Ay, sí! El día 2 de julio, aquí en este mismo canal, a las 6:30 de la tarde, tenemos la casa de Bernarda Alba. No la perdáis. Con medio ensayo también. ¡Hala! Bueno, aquí habrá alguno más, te digo. Aquí habrá alguno más. Sí. Medio y cuarto. A ver, voy a darle a finalizar el stream, por lo menos. Cortinilla de estrella. Hasta luego.